Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Empezamos esta sesión, este segundo día del encuentro, esta sesión de mañana y este taller de los compañeros de Montería 34 que se llama ¿Por qué no estamos usando todavía herramientas libres? Yo creo que el título es magnífico porque nos sitúa, o sea, nos apela, ¿no? Se nos dirige, ¿no? Frontalmente, ¿no? Nos ubica clarísimamente, ¿no? En lo que esperamos que se debata, que se trabaje o que se comparta, ¿no? en esta sesión. Una sesión que va a ser un poquito más larga. Este año un poco, si habéis visto la composición del programa en comparación con otras ediciones, hemos intentado dar un poco de prioridad a estos formatos un pelín más, con un tiempo un poquito más tranquilos, con unas duraciones un pelín más largas, que nos permitan también trabajar en común o por lo menos compartir herramientas de una manera un poquito más sosegada, ¿no? entre los profesionales de la cultura. Y nada, empezamos. Os presento a Pablo Rey y Alfonso Sánchez. Ellos son un colectivo, un tándem artístico y del ámbito del diseño y la programación digital que lleva el nombre de Montería 34. A su vez, luego Pablo forma parte también de Wikitoki y Alfonso de Laplace en el Pirineo francés, al sur de Francia. Si entráis en la página web de Montería 34, que os aconsejo que lo hagáis para que conozcáis también los proyectos que ya han desarrollado y todos muy interesantes, veréis que debajo del logotipo, ¿no? Del nombre, tienen una frasecita, una especie de eslogan o subtítulo que dice: quizá no necesites una web, ¿no? Yo creo que es una declaración de intenciones, ¿no? De un poco cómo os posicionáis, ¿no? En qué coordenadas trabajáis el ámbito del diseño, un poco, pues, entiendo que reaccionando un poco, ¿no? con una visión igual más clásica o más arcaica ya, o más antigua ya, desde luego, superada, y apostando pues por otras coordenadas, ¿no? que más orgánicas, ¿no? Entiendo, como que entienden ese diseño pues en relación a otras cuestiones más políticas, ¿no? Como pueden ser la soberanía tecnológica, los aprendizajes compartidos, ¿no? o la colaboración ciudadana. Sin más, os dejo con Pablo y con Alfonso. Yo os digo, es una sesión un poco larga, tenemos 2 horas y media, a ver si da tiempo. El propósito es generar una especie de manual, de guía compartida, ¿no? Construida entre todos, de este campo tan complejo, ¿no? Como vosotros mismos reconocéis, que es el de las herramientas y las infraestructuras digitales libres. Pues nada, muchísimas gracias y empezamos. Gracias, Rafa. Pues sí, justo esa es la idea. Para nosotros, como dice Rafa, vamos a ver ahora entre todos qué es esto de las herramientas libres, qué idea tenéis vosotros, os vamos a contar las ideas que tenemos nosotros también. Pero bueno, sobre todo, para nosotros, y damos las gracias a la Organización de Cultura y Ciudadanía, porque una de las ideas clave para nosotros a la hora de enfrentarnos como a esto de las herramientas libres son estos espacios, ¿no? Donde poner en común problemas que tenemos a la hora de usarlas, necesidades, cómo abordarlas, si hay soluciones. Para nosotros es central, o sea, esa idea de la transición hacia las herramientas libres pasa forzosamente por crear estos espacios, ¿no? Y eso es un poco de lo que vamos a hablar aquí hoy. Por un lado, nos apetece como conversar con vosotros sobre qué es esto de las herramientas libres y sobre determinadas ideas que yo creo que más o menos todos hemos oído, pero que hay veces que pasan como tópicos delante de nosotros y quizá nos impiden ver determinadas ideas de fondo. Y luego, por otro lado, el segundo objetivo del taller pues sería compartir pues determinadas recetas con la idea de irnos de aquí como con una pequeña guía de cómo enfrentarnos a la adopción de nuevas herramientas en general
y libres en particular, ¿no? Como ha dicho Rafa, el taller son más o menos 2 horas y media. La idea no es que hablemos nosotros todo el rato, va a ser muy largo si no. Hemos pensado como diferentes partes, entonces en varias de ellas trabajaremos en grupos, así que igual os tenéis que mover y poneros a trabajar y sacar vuestros ordenadores. Para ubicarnos al principio, Pablo y yo, ¿cuántos habéis traído ordenador? Casi todo el mundo, maravilloso. Uno, o sea, muy bien, muy bien. Vale, vale, pues estupendo. Vale. Bueno, os voy a hacer algunas preguntas más antes de empezar, como para ubicarnos también. ¿Cómo cuántos creéis saber lo que es una herramienta libre? O sea, estamos hablando con convencidos, con iniciados. Bien. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras usáis herramientas libres cotidianamente? Vamos a intentar seguir subiendo el nivel. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras usáis casi exclusivamente herramientas libres? ¡Caray! ¿En serio? Pues casi que nos cambiamos. Nosotros nos vamos allí que... Sí, sí, 3 personas, claro, que no estoy diciendo. Vale, vale, 3 personas. ¿Y en vuestras organizaciones o sitios de trabajo? O sea, una cosa es lo que hace en vuestra vida particular, pero en vuestras organizaciones. ¿También? También. Dos. Vale. Pues pinta estupendo esto. Vale. Bueno, como nos están grabando, bueno, no sé si alguien tiene problemas con eso, con que le graben. Nosotros siempre lo preguntamos por si para que no salgan. En cualquier caso, nosotros tenemos el micro, pero vosotros que no lo tenéis, os irán pasando un micro para las intervenciones. Para que no sea ortopédico y sea un poco ágil, tampoco vamos a estar quizá todo el rato esperando el micro que llegue. O sea, que si hay alguna intervención que se sale y que no tenéis el micro en la mano, yo creo que no pasa nada tampoco. Vamos, no sé qué opinas, Rafa, para que sea un poco ágil la cosa. Pero bueno, como somos pocos, yo creo que igual puede funcionar. Pues nada, vamos a empezar. Nos vamos a presentar nosotros para que nos ubiquéis un poco, a pesar de que Rafa ya nos ha presentado estupendamente. Bueno, nosotros somos Alfonso y Pablo, que igual nos conocéis o nos habéis visto por redes como Numeroteca y Scott Pérez. Y formamos este colectivo mínimo de 2 personas que llamamos Montea 34. Así como resumiendo mucho, hacemos 3 cosas. Por un lado, trabajamos mucho con datos, analizamos y visualizamos datos, así como de manera general para intentar entender contextos, ya sean transformaciones urbanas, sociales o culturales. Ahora os pondremos algún ejemplo de proyectos en este sentido. Pero la idea es esa, en este tipo de proyectos, como trabajar desde los datos, hacernos preguntas e intentar responderlos con datos. Un segundo tipo de proyectos que hacemos es poner en marcha infraestructuras digitales, ¿no? Basadas en herramientas libres. Para nosotros, porque las necesitamos para nuestro trabajo, pero también para otras organizaciones, ¿no? Y por último, habilitamos pues un poco como este tipo de espacios de encuentro y de producción para poner en común problemas, necesidades, soluciones, experiencias, proyectos e intentar aprender todos juntos.
Y como decimos siempre, intentamos hacerlo, todas estas cosas, usando herramientas libres, pero sinceramente no siempre lo conseguimos. bueno, os hemos traído como 3 o 4 proyectos para que nos ubiquéis de manera más concreta. Sí, nada, pues queríamos comentar 4 proyectos. Este proyecto que tiene que ver con la colaboración o con la no colaboración con la institución es un proyecto de recopilación de datos que están abiertos, pero realmente no están en formatos abiertos, y lo que hacemos es de un colectivo de pues como unas 20 personas en toda España, recopilar datos de las comunidades autónomas y volverlos a publicar en formatos abiertos. Es lo que ya hemos llamado abrir datos abiertos, ¿no? Entonces, poner a hablar con la comunidad de Castilla-La Mancha y decir, oye, este dato que habéis publicado está mal, podéis corregirlo. O aquí en Euskadi, pues eso, reclamar que se publiquen más datos. Es un colectivo, gente que solo nos hemos visto online, y entonces funcionamos con herramientas abiertas y hacemos una especie de vigilancia de lo que publica la administración. Hay gente que dirá, bueno, pero si esto ya lo está haciendo el ministerio. Bueno, el ministerio a veces lo hace con mucho retraso, cómo se van actualizando los datos, y entonces cogemos directamente de la fuente de las comunidades autónomas. Y pues tenemos, para hablarte de las infraestructuras que utilizamos, pues tenemos nuestro propio repositorio libre, con herramientas de análisis libre, como es R, y luego producimos todo en una página web de acceso para cualquiera. Entonces, pues eso, es como poner en práctica todas estas cosas de las herramientas libre en un proyecto que tiene la vocación de colaborar o de hablar con la institución, pero ese diálogo no siempre funciona, ¿no? Y uy. Luego este, Alfonso. Sí. Claro, porque como decía Pablo, la idea, esto de las herramientas libres, casi que a nosotros nos gusta hablar de ecosistemas libres, ¿no? Porque no solo son herramientas, también tiene mucho que ver con los datos, ¿no? Datos abiertos. Este segundo proyecto tiene más que ver con esto que comentaba antes de las infraestructuras digitales libres. Nosotros hemos constituido una pequeña asociación, que se llama Montera 34 también, en la que compartimos infraestructura. La idea es, pues, entre personas interesadas, los socios de la asociación, nos ponemos de acuerdo en la infraestructura que necesitamos y la ponemos en marcha. De manera que el tiempo que requiere su mantenimiento, también el coste económico y todas las competencias que hacen falta para que funcione, pues las mutualizamos. Y como tenemos según nuestra experiencia, ningún proyecto de este tipo funciona sin un espacio de reflexión y de debate al lado, pues además del alojamiento asociativo, hemos puesto en marcha lo que llamamos Digital Autonomy, que es exactamente eso. Es una especie de foro de debate de personas interesadas en herramientas libres. Entonces, ahí compartimos ahora mismo en un canal en Matrix y un canal en Telegram, pues eso, soluciones, preguntas en torno a las herramientas libres. Y tenemos un pequeño catálogo de herramientas que podéis consultar en la web, que sinceramente está un poco desactualizado ahora mismo. Dos cosas. Una, primera, todo esto que estamos mostrando aquí está en la página de Montera, montera24.com. Sí. Quizás lo puedes poner ahí, Alfonso. Sí. montera24.com/libres, está en la presentación y todas las herramientas que vamos a usar. Y se nos ha olvidado comentar. Y luego la segunda cosa, que esta asociación lo que partió de, bueno, vamos a tener un hosting, en vez de que cada cooperativa, empresa, organización tenga su propio hosting, vamos a hacer un hosting colaborativo, pues al estilo de Nodo 50, pero con otras características. Entonces, al final somos como, ¿qué seremos? ¿Como 50 socios, algo así, Alfonso? Sí. Y pues unas 60, 70 webs. Y entonces empezó con eso, gestionar un hosting colaborativo. Y ahora pues hemos ampliado a tener otros servicios, pues tener un espacio de alojamiento, pues una estancia de Jitsi, bueno, diferentes cosas que también iremos comentando. Pero bueno, estos son como, traemos todas cosas para poner ejemplos de cómo vamos organizando, y dentro de poco ya lo haremos. Este otro es un ejemplo de utilizar esas mismas herramientas abiertas para analizar y para generar esos espacios. Uno de los talleres que empezamos aquí, de hecho, en Iriki Labs, lo que hemos llamado efecto Airbnb, pues un análisis del impacto de las viviendas de uso turístico y de alquiler turístico en las ciudades. Y entonces, para eso, pues esto que empezó aquí, pues lo hicimos en diferentes ciudades, en colaboración con diferentes ayuntamientos, como
en Iruña, Pamplona, en Madrid, en Barcelona, y se trataba de analizar colaborativamente pues, ese impacto. Y para eso hace falta, por un lado, scrapear esos datos y conseguir esos datos de Airbnb que son cerrados y que recientemente Línea ha empezado a publicar parte de eso, pero muy recientemente, y luego pues eso, poner todas las herramientas en común. Para eso, de nuevo, utilizamos una wiki que tenemos donde tenemos todo el repositorio de todo lo que se ha hecho, una página web donde contamos toda la información. Entonces, es siempre, por un lado, proponer esos espacios y esos lugares de encuentro y de trabajo y luego ir desarrollando todas las herramientas o toda la infraestructura que necesitamos para mantenerlo. Entonces, no es que de repente un año generemos todas esas infraestructuras, sino que poco a poco, desde Montante 4, pues, lo ponemos como ejemplo de cómo ir incorporando nuevas infraestructuras y herramientas libres, no es tener todo desde el principio, sino de ir utilizando lo que necesitas, ¿no? Y ya por último... Y este es un proyecto como que, al que le tenemos mucho cariño, que es una guía que hicimos en colaboración con la Aventura de Aprender, de cómo hacer un archivo digital. Lo hemos incluido aquí en la selección porque nos parece fundamental en estos ecosistemas de uso de herramientas libres la documentación, ¿no? y la transmisión de conocimiento. Para intentar que la gente que no sabe hacer cosas pues pueda llegar a ese conocimiento, ¿no? Entonces, en este caso es una guía sobre cómo utilizar herramientas, sobre todo de tipo web y de tratamiento de datos, para hacer un archivo digital. O sea, para que una organización pueda poner a disposición en la web determinada información que tiene, ¿no? Y compartirla con los demás. Lo podéis consultar también en la página web de Montera, si os interesa. Claro, cuando Pablo y yo estábamos preparando el taller, nos planteamos y si utilizamos el propio taller para ver cómo de complicado o de difícil o es utilizar herramientas libres, así, en un contexto en el que no nos conocemos, que no sabemos, no sabíamos tampoco los medios con los que íbamos a contar, no sabíamos si ibais a traer ordenadores, si solo íbamos a tener teléfonos, si no íbamos a tener nada de nada, íbamos a tener que trabajar con papel y rotus. Entonces, en ese contexto, pues a nosotros nos parece interesante como plantearnos este experimento, de decir, vamos a ver si somos capaces de, durante el taller, utilizando determinadas herramientas, documentarlo para que cuando acaben estas 2 horas y media que vamos a pasar juntos, nos vayamos con algo, con determinados aprendizajes, ¿no?, que hayamos puesto aquí en colectivo y no se pierdan y se nos olviden. Podamos compartir esos aprendizajes con otras personas. No sé si con la gente con la que trabajáis vosotros, que a lo mejor queráis compartirle determinadas cosas que vayan saliendo aquí. Por otro lado, seguro que durante el taller también necesitamos pasarnos referencias, ¿no? La típica... Nosotros en un montón de talleres hemos tenido el mismo problema, ¿no? Estamos todos aquí y alguien necesita pasar una URL a otra persona. ¿Cómo se hace eso, no? Pues no tienes el teléfono de la otra persona, no le puedes pasar por Telegram, la escribes, pero resulta que la URL tiene una secuencia de números y letras imposibles, la otra persona se equivoca, o sea, cosas tan tontas como esa, ¿no? Son las que en el fondo hacen que sea difícil ponerse a trabajar y a producir si no tenemos claras las herramientas que estamos usando. Y ya aquí ya no hablo de libre o de no libre, ¿no? Es como maneras de producir en colectivo, ¿no? Que también es un tema que a nosotros nos interesa mucho. Y luego, ¿por qué no? Esta idea de seguir en contacto después, ¿no? Pues si resulta que vemos que tenemos determinados intereses comunes y que podemos seguir intercambiando, pues a lo mejor es interesante seguir en contacto después. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, en el proyecto de Factor Airbnb que decía Pablo, ahora ya se ha ido, pero con Ibai, que es con quien empezamos a hacer este tipo de talleres, pues al principio se planteó como un taller, pero luego resulta que de hacerlo en Donosti, pues lo hicimos en Pamplona y luego en Barcelona. Y resulta que empezamos, o sea, que la gente seguía en contacto de ciudad a ciudad, ¿no? Entonces eso no lo puedes saber nunca,
Quizá en un futuro tiene interés, pero si no lo has previsto y no has, de nuevo, montado como esa mini infraestructura que te permite estar en contacto, pues no podrás hacerlo, ¿no? Entonces, os planteamos como estos tres retos y para ello nosotros hemos preparado o hemos pensado estas, en realidad, dos herramientas. Un documento compartido que tiene como... Hay dos posibilidades, o veíamos nosotros dos posibilidades para este taller. Un PAD, los famosos PAD, ¿no? que han caído un poco en el olvido, pero que siguen siendo muy útiles. Y luego habíamos pensado también si esto fallaba o nos interesaba otro formato, pues habíamos pensado en un documento compartido en un Nextcloud, en una instancia de Nextcloud. Si las palabras que estoy diciendo, las herramientas que estoy diciendo ahora no os suenan de nada, no os preocupéis, que las vamos a ver ahora después. Y luego, por otro lado, habíamos pensado en un tablero de estos en los que se pueden anotar ideas y mover esas ideas en función de cómo queramos organizarlas. Seguro que habéis usado o que habéis visto alguna vez estas herramientas que desde hace sobre todo un año están muy de moda, ¿no? Como Miro o Mural. Nosotros hemos traído aquí una libre. Vais a ver que igual que hay otras herramientas que están casi al mismo nivel que las no libres, que las propietarias, en este caso no lo está. Básicamente se pueden poner post-it y asignarle colores a los post-it, ¿no? Está muy bien, pero claro, no es lo mismo que Miro, evidentemente. Pero a nosotros nos interesa mucho este experimento también porque una cosa a la que nos enfrentamos continuamente es ese equilibrio entre yo quiero ser libre, pero es que también quiero seguir haciendo determinadas cosas que lo libre no me lo permite, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Soy impuro o no? ¿O decido ser puro y no hacer determinadas cosas? Pues ese debate para nosotros es como muy importante, ¿no? Y ya os adelantamos que somos impuros. Sí, vale. Pues entonces lo primero que vamos a hacer era jugar a esto de plantearnos como que el uso de las herramientas libres es una religión, una doctrina. Y cómo nos posicionamos, ¿no? Entonces, y también aprovechar para decir nuestro nombre y decir cómo nos posicionamos. Pues habíamos planteado estas tres opciones. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, la persona creyente que cree que pues cree en el software libre, aunque ya pensamos que no es una doctrina, pero bueno, cree y es creyente y practicante, o puede ser creyente y no practicante, o puede ser una persona atea que realmente no cree ni lo usa, entonces, y no practica. Y luego los agnósticos, pues esos son aquellos que no son capaces de definirse respecto al uso de las herramientas libres, ¿no? Entonces queremos aprovechar ese momento para decir nuestro nombre y si queréis decir nombre y si os apetece decir organización de donde venís así, para ubicarnos un poco. A nosotros nos ayuda para orientar el taller, lo que queda, porque tenemos como una serie de caminos que se bifurcan, entonces podemos enfatizar más en una cosa que en otra. Entonces, pues sí que pues podemos hacer eso. No sé si veo que sí. Se adelanten un poco, que vengan así para adelante. Yo creo que sí, que si nos podemos reagrupar así, si guardando las distancias que consideréis que tenéis que guardar, pero sí. Para luego sí, yo diría que ¿cuántos somos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues a lo mejor vamos a hacer luego tres grupos, ¿no? ¿Somos 9? Sí, o dos o tres. Sí. Pues sí, ponernos como por aquí en las dos primeras filas o tres primeras filas y yo diría que va para estar más... Y perdón, ¿cómo te llamas? Marcela. ¿Cómo? Marcela. Marcela. Pues Marcela, si te parece, empezamos contigo sí, y empiezas a... Voy... Hola, hola. Sí, estás para ponerlo. Hola, ¿qué? Hola. Que vayan escribiendo. El nombre, su nombre. Si quieres que lo pongan ellos... Sí, se trata de decir dónde te posicionas de esta nueva fe y luego pues tu nombre y si quieres decir algo más sobre ti para ubicarnos un poco. Vale. Bueno, yo soy creyente y practicante, pero con impurezas,
como dijiste tú antes. Y nada, me llamo Adrián, vengo de Santiago de Compostela, de Numax, que es una cooperativa de trabajo asociado. ¿Cómo se llama, perdona? Numax. Tenemos un cine, una librería y un laboratorio en el que hacemos diseño y producción y postproducción de películas. Vale. Pues cuando acabéis la presentación os voy a pasar, bueno, os vais pasando entre vosotros la cinta, podéis poner Adrián creyente o como quieras, para que nos va a ayudar a nosotros también para quedarnos con los nombres. Hola, yo soy Carolina y imagino que soy agnóstica en el sentido de que yo en mi diario, en mi vida y en, como en todo lo que he estudiado, yo no las he utilizado, no he utilizado herramientas libres. Sí que es verdad que reconozco su potencial, pero a mí en mi vida diaria no, o sea, yo no las utilizo porque siento que pueden tener algunas limitaciones. Entonces, bueno, agnóstica. ¿Y tú no, tu nombre puedes decir? ¿No? Carolina. Carolina. Yo soy Julián y soy gallego también, por cierto, pero vivo en Leioa desde hace 3-4 años casi ya. Y en ese camino pues me encontré con Alfonso y con Pablo en algún proyecto y yo no era ni creyente, ni ateo, ni nada. O sea, sabía que existía la movida, pero... Y ahora estoy constantemente en problemas por haberme metido en esta movida con Linux, actualizando, con no sé qué, con no sé cuánto, con servidores... que no sé ni lo que son. Entonces, bueno, como que curiosidad. A la vez que, como trabajo en una empresa que se llama Solasgune, que transformamos también espacios de relación, pero no digitales, entonces de repente era como, hostia, si estamos intentando hacerlo en otros espacios con personas y tal, ¿por qué no dotar otra parte, ¿no?, que fuese más digital y hacerlo de la manera más responsable o ética o libre posible? Y hasta aquí. Bueno, hola. Sí, Julián, se escucha. Yo soy Óscar y participo en un proyecto que se llama La Digitalizadora de la Memoria Colectiva y me defino como creyente muy pecador. Hola, yo me llamo Isabel. También soy pecadora y creyente. Soy archivera, trabajo en un archivo en la administración y participo de toda esta problemática de cómo organizar archivos y también de cómo extraer datos para difundir en abierto. Y por otro lado, pues también participo en la iniciativa de la digitalizadora de la memoria colectiva y ahí también se nos plantean cuestiones de qué herramienta, vamos, ya lo hemos decidido y optamos por las herramientas libres para llevar adelante nuestra iniciativa. Yo soy Sergio, hemos venido a presentar el proyecto Mercé. Sí que lo hemos desarrollado con datos abiertos, con filosofía abierta, entonces somos creyentes, al menos yo en la parte del trabajo, aunque es verdad que estoy en transición en mi parte privada. Yo soy Ana, también del proyecto Mercé, y soy creyente practicante, pero los domingos no voy a misa. Hola, yo soy Javi, vengo de Harinera, Zaragoza y de la REAC, de la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria. Y soy creyente, practicante. Y bueno, tengo varios proyectos más en los que participo, de herramientas libres, que luego igual hay más espacio. Sí. Sí, y estaba pensando que hoy en día no sé si existe la figura del ateo. ¿La figura de él? Del ateo. Yo creo que hoy en día todos estamos utilizando herramientas libres, aunque no lo sepamos. Sí. Están detrás de todo. Igual no existe eso. Aunque igual no lo saben. Buenas, soy Edu. Vengo de Vitoria, de una compañía de teatro que se llama Pez Limbo. Y yo me defino como agnóstico porque me es muy difícil no pecar. Sí, vale. ¿Cómo es tu nombre otra vez? Edu. Edu. Sí, falta ahí. So,
Sí, hola, soy Elena, vengo de Vistabella, un pueblo muy pequeño de Castellón, del interior de Castellón. Y estoy aquí porque tenemos un centro de robótica, bueno, es un laboratorio social de creatividad tecnológica que tenemos en el pueblo. Pues es acercar la tecnología a la gente para que ellos puedan crear. Y no sé qué más. Sí, de hecho utilizamos herramientas libres en el centro, más que nada porque no tenemos recursos, por lo tanto es una manera de suplir esta falta de recursos, ¿no? Y también porque creemos en ellos, está claro. Vale, pues gracias. Muchas gracias. Lo de la cinta es para que sepamos los nombres ahora cuando hablemos y así nos podamos recordar los nombres. Sí. Alguno no lo he apuntado, así que luego ahora os miro y lo apunto. Bueno, este ejercicio, esta metáfora de utilizar el uso de las herramientas libres como una religión, bueno, pues tiene sus limitaciones, porque este taller tampoco es, o sea, no es una catequesis, no es una misa, no se trata de evangelizar sobre este tema, sino es más, que puede ser quizá más como Alcohólicos Anónimos, una especie de terapia de grupo, de comentar y de ver cómo salir, cómo entrar o qué hacer. Tampoco es una install party de Linux en la que vamos a explicar cómo se instala, para eso hay otros espacios y vamos a recomendar más herramientas, sino se trata de ver esas problemáticas y justo responder a esa pregunta, o sea, ¿por qué no estamos usando esas herramientas libres si, como hemos visto, la mayoría aquí somos creyentes, somos proclives a pensar que, bueno, nos anuncian un mundo más compartido, mejor, colaborativo, pero tiene sus limitaciones. Entonces, de eso va lo que vamos a tratar aquí, ¿no? Claro. Según nuestra experiencia personal, o sea, que nos ha pasado a nosotros y lo que vemos a nuestro alrededor, en el tema de empezar a usar herramientas libres, quizá el mayor problema es ese, ¿no? Que nos lo planteamos como un tema de creencia o ideológico, ¿no? Que nos parece necesario, pero eso hace que tengamos un posicionamiento que muchas veces no, a nosotros nos ha pasado, ya digo, no está bien fundamentado en razones de peso, vamos a decir, sino más bien en una serie de lugares comunes o de tópicos que van sobrevolando como todos estos ambientes, ¿no? Y que a nosotros nos hacen gracia, pero al mismo tiempo nos, y de hecho son necesarios porque son una serie de ideas, casi de memes ya, que van haciendo que la cultura tecnológica de lo libre se vaya expandiendo, ¿no? Y vaya llegando a sitios donde antes no estaba. Sin embargo, ¿qué ocurre también? Pues que estas ideas, al final, como todos los lugares comunes, como todos los memes, son simplificadoras. Entonces, a lo mejor, cuando solo nos quedamos en esa idea, se nos olvida todo lo que hay debajo, ¿no? Son muy superficiales. Entonces, lo que queríamos hacer hoy aquí en el taller con vosotros es pensar un poco sobre esos lugares comunes que hay sobrevolando todo este mundo de las herramientas libres, para ver qué pensáis sobre ellos, para ver si a vosotros también os parecen lugares comunes o no, os parecen ideas como fuerza. Y luego que a nosotros nos apetece compartiros nuestra opinión sobre ellas, ¿no? Entonces, hemos hecho aquí unas fotocopias que os las vamos a dar y podemos, os podéis dividir en grupos de tres o de, yo creo que estábamos nueve, tres grupos de tres puede estar bien. Bueno, ahora somos 11. Ahora somos 11, pues dos grupos de cuatro y uno de tres. Sí, exacto. Mira, a ver, y os vamos a pasar estas fotocopias para que leáis estos lugares comunes que nosotros hemos ido aquí listando y los discutáis un poco entre las personas que estéis en el grupo. La idea es un poco esa, hablar sobre qué os sugieren estas ideas que os vamos a pasar, si
bueno, si estáis más o menos de acuerdo, si estáis en desacuerdo, si os parece más cierto que falso, si os parece beneficiosa o no, en fin. Entonces voy a cortar esto y os las vamos pasando. Bueno, pues montáis un grupo ahí quizá vos sí, los tres. Mientras os podéis ir poniendo por grupos. Ah, no, tú no, Marcela, perdona. Venga, pues así. Pues vosotros cuatro y vosotros tres ahí. Claro, somos diez, vale. Es que te he contado Marcela, perdona. Sí. Bueno, Marcela, de hecho, si quieres participar, puedes participar, ¿eh? Y así no estás solo sujetando el micro. Entonces, luego cada... Vamos a dedicarle... ¿Cuánto tiempo es a esto, Alfonso? 5 minutos por hoja. Vale, y luego se trata que en el grupo tiene que haber una persona que luego... O dos, bueno, dos podéis repartir, sí. Quizá por temas, para que luego comparta con el resto, ¿vale? A ver... Entonces, con cada hoja podéis estar, eso, más o menos 5 minutos. Y luego, pues al cabo de 5 minutos, le pasáis la hoja al grupo de al lado. Bien. Voy a poner la alarma y así suena. ¿Qué les has dado? Se da todas menos esta. Como hay dos... ¿Pero todo es lo mismo, no? No. No, porque luego se la van cambiando. Haz una foto así y tuiteamos. Sí. Voy a tuitear. Me encargo de tuitear. A ver cómo vamos de tiempo. ¿Qué hora es? ¿Qué tal? Un poco tarde. Deberíamos haber empezado esto ahí 1:15. Sí. Pues reduce un poco los tiempos. Sí, llevamos 10. Sí, llevamos como. Deberíamos haber empezado ahí 10 y hemos empezado ahí media. Llevamos 20 minutos de retraso. Porque hemos empezado tarde, ¿no? ¿Eh? Hemos empezado tarde. Sí. ¿No? Pero no podemos acabar tarde, porque luego hay otra cosa. ¿Todo bien? Pablo, ¿cómo hacemos entonces la parte de la siguiente dinámica? ¿La hacemos en la pizarra o en el...? Todo el mundo tiene ordenador. Todos los equipos tienen un ordenador al menos. O sea, igual se puede hacer, igual podemos usar para eso los post-it y ponemos la clasificación, ¿sabes? Y las herramientas debajo. Es que no caben todas. Si no se pueden hacer pequeños los post-it. Se pueden poner más pequeños, sí. Sí. Voy a probar. ¿No? Adelante. ¿No se puede extender el taller al final más? ¿Plenic Hain? Pues quizá el padre. Mira, sí. ¿Cómo te sientas? A ver qué tal se ve. Es que es más ágil, ¿no? No se ve. Si no... Entonces no caben. No sé. Yo prefiero el pad, la verdad. Sí. Es que el pad te falta... Vale, ya está. O sea, te falta la visión de conjunto, ¿no? Ya, cuando se hace la lista muy larga, ¿no? Sí. Pues como tú quieras, Ofas.
Tú decides. Yo no, tú decides. Yo diría que vamos a usar esto para ver cómo funciona también. O sea, es... Y esto no... es poco reutilizable el contenido de ahí, ¿sabes? Ya, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Sí. Pero quizá uno puede apuntarlo ahí, otro puede apuntar en otro lado, no sé, algo así. De formato, aunque bueno, no sé qué decirte. Pero claro, no, pero esto es que nosotros íbamos a apuntarlo. Ajá. Entonces tenemos que... Si no, bueno, sí. O sea, si no sería una cosa aquí... Ellos dicen una y nosotros la clasificamos aquí, en donde caiga. Lo pueden hacer en grupo ellos también, ahora que tienen acceso al pad, ¿no? Sí. Y luego comentamos. Eso sí puede ser, sí. Que pueden o hacerlo aquí o hacerlo en el pad. ¿Y por qué no hacen unos en uno y otros en otro? Como diferentes herramientas. Vale. A uno les asignamos un pad, al otro no sé qué, al otro lo que quiera. Vale. Venga, perfecto. Y luego así platicamos, sí. Porque al final haz una reflexión sobre que las herramientas modifican. Te condicionan. Vale, bueno, parece bien. ¿Abrimos otro documento entonces? ¿El del cloud? Desde aquí no puedo, voy a hacerlo desde ahí. ¿Cómo es esto? ¿Esto es un encuentro o un...? ¿Cómo se llama? Sí, esto? Encuentro Cultura y Ciudadanía. Hay un hashtag por ahí, Cultura y Ciudadanía. Up. Podéis acabar la reflexión que estáis haciendo y cambiaros la hojita, si queréis. Vale. Claro, así os vienen otros. Bueno, no pasa nada, está bien. Cuando acabéis con esto, empezáis con las... No pasa nada, no, tampoco hay que... Tened en cuenta que luego hay que contar, ¿vale? O sea, un poco anotar alguna cosa para luego contar lo que habéis hablado, ¿vale? Esto va a pedales. Alfas, ¿y si unos lo hacen en papel? También, me parece bien, sí, mejor. Quizá les casen cosas diferentes. O con la pizarra, ¿no? Pizarra. Vale, venga, muy bien, muy bien. ¿O les dejamos elegir o no? O no, mejor elegirlo nosotros. Sí, sí, Que te caiga la herramienta. Sí. Vale. Pues no, bueno, da. Sí. Bueno, Alfonso, que luego vamos a encadenar. Sí. Entonces luego vamos a hacer eso por grupos, luego también se va a presentar, ¿no? Sí.
Claro, luego ponemos en común, cada grupo presenta. Y ahí nosotros apuntamos cosas. No, no hace falta. Yo en el pad sí voy a apuntar cosas. Vale. Yo voy a hacer... Bueno, claro, el problema es que utilizo la pantalla para eso. Pero sí, mientras presentan yo. Bueno, sí. No, porque vamos a... ellos van a estar presentando en su. O sea, vamos a utilizar lo que presentan, claro. Entonces quizá hay que apuntar aquí. Vale. En el pad. Sí, puedo apuntar. Y luego encadenamos con la. Joder, ¿dónde he dejado yo mi. Ah, la deja ahí. ¿Y ya les queda una última ronda o qué? Sí. Quizá, aunque no... ¿Todos tienen de todo? No, no, esta no la han visto. Ah, pues, vale. Digo, porque puedes darle, aunque no sea, aunque no todos tengan todo, pues quizá uno va a pasar por otro. Bueno, como quieras, Alfa, yo no me estoy haciendo un lío con esto, así que tú decides lo que les sí, das. Sí, o sea, ya está, porque yo creo que es mejor que tengan solo tres, es que si no son muchas, vale. Más cinco minutos. De hecho, a estos solo les ha dado tiempo. ¿Y esta? Es que son copias, son las mismas. Ajá. O sea, solo hay dos versiones. Entonces, en realidad, como son tres grupos, hay cuatro diferentes. Claro, esto no lo están. Sí, sí. Vale, pues estupendo. Entonces, una vez que hagamos esto, luego hacemos la puesta en común y mientras hacemos la puesta en común, esto hay que ver cómo lo hacemos, explicamos nosotros también nuestra, ¿sabes? Si ellos hablan de un tópico, pues nosotros damos la explicación de ese tópico. Hay mejor que tú estés ahí controlando sí, la presentación. Vale. Y cuando acabemos esto... Eso, o sea, que ellos acaben y entonces tú das una contestación. O que a los tres grupos y lo... Yo creo que... Directa, ¿no? Directa. Sí, sí. Entre la ronda y de luego. Sí, sí. Y luego, cuando acabemos con esto, a ver si nos podemos ceñir al tiempo, pasamos a lo de que usemos ya. De nuevo igual grupo. Esto pueden hacer igual una lista, la herramienta que quieran, pueden cambiar de herramienta. Tú mismo decías que el grupo lo que la herramienta que van a utilizar, ¿no? Para esta primera vez sí. Sí. Vale. Ponemos en común igual y hablamos vale, de los y recursos. Y aquí métele caña, o sea, tiene que ser muy rápido. Sí, o sea, sí. No os liéis claro, mucho, claro, se trata de listar sí, muchas sí, herramientas. Pa, 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 sí, pa, pa. Sí, sí. ¿Vale? Exacto. Vale. Venga, pues ya estamos. Otra. Sap. A ver. No hace falta hablar de todas, son las que más os interesen. Voy a dejar 4 minutos solo. Lo anunció para el grupo de Digital Autonomy que estábamos aquí. Me hacía falta. Dani lo sabía. ¿Te has conectado otra vez? No se ha grabado lo que he escrito, no me jodas. ¿No? Ah, sí, ahí está. Ah, yo no me he puesto el nombre, vamos a ponernos el nombre tú y yo, ¿no? Ah, yo tampoco, ¿no? No has hecho el check-in tú, la acreditación. Luego okay. Es que te dan la pegatina esta. Ah, sí, lo he hecho. Sí, lo he hecho. Yo no sabía que la pegatina era para ponérmela. Bueno. Digo, me da una pegatina. Vale. Ya, no sé. Me dijeron, póntela para que sepamos que eres del... Claro, pues me la pondré.
Hay dos tipos de artistas, los que se ponen acreditación y los que no. ¿El qué? Dos tipos de músicos, los que se ponen colgados claro. a la acreditación y los que no. Bueno. Voy a hacer el chascarrillo ahora de herramientas libres y privadas, ¿no? ¿Ahora mismo? Bueno, digo como... Vale, ahora bien. Para decir que sí, sí. Pues... Como que era... Me voy diciendo... Me voy diciendo el grupo que vamos a terminar ya para que prepare sí. quien lo va a presentar, ¿vale? Queda un minuto. ¿Os queda un minuto, chicos? Que... ¿Quién no, va vamos a acabar presentar? Ya. ¿Tenéis alguien ¿Tenéis que más o menos a contar? O sea, bueno, pues, comentar dos o tres ideas de lo que... De, que hayan salido baño, que os parezcan interesantes, sin más. Es legal ir al baño. Pues sí, perfecto. Pues vale. Aquí no se puede. Ahora lo voy a contar, ahora lo voy a contar. Es parte del taller. Gracias. CO2, medidor de CO2. ¿Cómo vais? Ahora lo voy a contar. Venga, pues si estamos queréis. Ya en tiempo, queda medio ya empezamos, minuto. Sí, podríamos seguir así. Las, ¿tenéis más o menos claro quién? Hay que presentar. Presentar. O sea, seguro que han salido ideas interesantes sobre alguno de los tópicos, pues las ponemos en común. Y así las podemos ir anotando. Espera, vamos a esperar un segundo que Óscar ha ido al baño. ¿Queremos que quede grabado esto? Hay que pedir permiso para ir al... No, en euskera. Que es, para los que no sabemos es más difícil que el inglés. Sí, sí. Si quieres, ve, ¿eh? Si tienes que ir, ve. No vas a estar ahí. A ver. Igual puedes ir contando esto mientras... Vale, venga, pues en el momento de ir al baño, ¿qué cuento esto? Queríamos utilizar todo el rato el taller, utilizar diferentes herramientas y mostrar cosas. Y lo que quizá habéis visto encima de la mesa, aparte de botellas y papeles, tengo estos dos aparatos, este y este otro. Por si no sabéis, son medidores de CO2, ¿no? Ya sabéis que con la pandemia de COVID pues se ha puesto de manifiesto la necesidad de tener espacios bien ventilados, no solo por COVID, sino por otras herramientas que se transmiten, otras enfermedades que se transmiten por vía respiratoria, ¿no? Entonces, la manera que tenemos de medir que un espacio está bien ventilado es medir el CO2. El CO2 es lo que expulsamos, expiramos oxígeno y expiramos CO2. Si en un espacio hay mucho CO2, quiere decir que no se está ventilando lo suficiente. Como medir el virus es muy complicado, pues medir el CO2 es bastante sencillo, con un sensor... Con tecnología infrarroja puedes medirlo. Entonces, ¿por qué hablo de esto aquí? Porque tengo aquí dos medidores. Este es un medidor comercial, Naranet 4, con unas pilas normales AAA y que lleva casi un año funcionando con esas pilas, ¿no? Y te marca, entonces con una aplicación te metes y puedes medir la evolución de cómo es el CO2 en un lugar, ¿no? Si estamos en la atmósfera, actualmente estamos a 420 partes por millón de CO2. Aquí, en este espacio, estamos a 520, de manera que está bien. O sea, si a partir de los 700 empiezas a respirar el aire de otras personas y la posibilidad de contagio es mayor, ¿no? Y este otro que tenemos aquí es uno que hicimos en un taller a raíz de tecnología libre de Mariette, de una gente que ha hecho una tecnología libre. Y comprando pues, el sensor y haciendo una carcasa y todo eso, pues tenemos un medidor que tiene que estar enchufado para funcionar, aunque bueno, también puede tener su batería. Y entonces, bueno, pues es el ejemplo de cómo se pueden producir herramientas libres más baratas. Este vale unos 200 euros. ¿Este cuánto nos costó? Está en torno a sin la batería, porque lo que hacíamos es que le enchufamos a un power bank de estos de los móviles. Sin la batería está 30, 35.
Claro, luego está sí, como siempre está la mano de obra y el tiempo que tienes que dedicar para hacerlo, ¿no? Y pues eso, la pantallita es mucho más pequeña, tiene que estar enchufado, luego tuvimos que desarrollar una aplicación para esto, pero bueno, lo traía como ejemplos de herramientas libres. Yo estoy en una AMPA, en un colegio, estamos ahora a ver cómo podemos tener esto en diferentes sitios, diferentes, en todas las aulas del centro, y entonces que vas a la solución comercial o vas a una como esta e involucras a padres y niños que quieran construirlo, pero bueno, pues cada una tiene sus beneficios. Esto lo compras si tienes el dinero y lo tienes mañana. Y esta, pues que tienes que hacer un proceso en el que tienes que construir, soldar. En el proceso aprendes otras cosas. Pero bueno, ¿cuál es la solución mejor? Pues no lo sé. Ahora mismo estamos esperando que el ayuntamiento lo compre y entonces tiene que haber una licitación para que un suministrador... Entonces, meter ahí la variable de software libre o de herramientas libres es mucho más complicado. Pero bueno. Lo teníamos como un ejemplo de lo complicado que puede ser y también lo sencillo. Esto se hizo en un taller de 2 días, ¿no? 2 días. Y claro, utilizando también una tecnología y unos manuales que ya alguien había publicado. Pero bueno, hasta aquí el anuncio, entonces vamos a pasar bueno, el anuncio y todo el rato queremos eso, mostrar diferentes herramientas y ejemplos. Entonces, empezamos con vuestro grupo, ¿os parece? Bueno, no sé muy bien por dónde empezar, pero comentamos así, no todas, porque no nos dio tiempo a hablar de ellas, pero creo, y corregidme si digo algo que no es común, que concluimos que no todas las herramientas libres, no es como universal lo de que o son geniales o no, porque depende de cada una, del contexto en el que se utilice, de la organización, de la persona. Todas requieren como un aprendizaje que hay que estar dispuesto a asumir y todas tienen una comunidad detrás que es como de gran ayuda para la transición y los problemas, pero no son tan accesibles como en general, como quizás una herramienta propietaria. Sí que estamos de acuerdo en que el software libre fomenta la cooperación y que ayuda a la transparencia y demás. Bueno, un poco esto, no sé si me olvido algo de lo que hablamos. Sí, yo comentar a raíz de lo que habéis dicho. Bueno, veréis que hemos dividido los lugares comunes en las hojas que os hemos pasado no figuraba, pero en lugares comunes de lo que hemos dicho, las personas críticas, ¿no? Esos ateos, que si volvemos a la metáfora de la religión, y los lugares comunes de las personas convencidas, ¿no? De los creyentes. Porque sí que a nosotros nos parece como dos mundos completamente diferentes, pero que en los dos se da este fenómeno de los lugares comunes y de los tópicos que esconden realidades no explicadas, ¿no? Y que son igualmente, vamos a decir, casi dañinas a la hora de adoptar herramientas libres. Entonces, por ejemplo, lo que comentabas tú de la cooperación, ¿no? De que el software libre fomenta la cooperación, para mí es un lugar común de los creyentes, porque es verdad a nivel... teórico que el software libre permite esa cooperación. Lo que ocurre muchas veces es que cuando alguien te lo cuenta, da la sensación de que el hecho de usar herramientas libres de repente va a hacer que tu organización empiece a cooperar, ¿no? Que es algo como mágico, esta idea de la tecnología como magia, ¿no? Que empiezas a usar y también que tiene mucho que ver con esta otra idea de poner la herramienta en el centro, ¿no? Es decir, lo importante es la herramienta que uses. Y luego ya verás cómo van a pasar cosas. Para mí ese es uno de los peores mitos, ¿no? que rodea a todo este mundo de las herramientas libres, ¿no? Y os traía este ejemplo para hablar de ello, que es Debian. No sé si conocéis Linux. Sí, Linux es el sistema operativo libre. Y Linux, hay muchos Linux, y cada uno de los Linux se llama distribuciones. Una de las distribuciones de Linux se llama Debian, que es una de las más antiguas.
Entonces, Debian, que lleva desarrollándose desde principios de los 90 por una comunidad de voluntarios, o sea, que lo hacen en su tiempo libre, nadie está pagado, salvo poquitos cargos, o sea, funcionan como si dijésemos una asociación, salvo que... pues tienen una manera de organizarse que es complicadísima y súper sofisticada. Para conseguir esa cooperación y que miles de personas desarrollen el mismo sistema operativo, miles de personas que están cada uno en un lugar del mundo, pues han hecho desde una constitución, o sea, una manera de elegir a sus miembros, que no es por mayoría absoluta como elegimos a nuestros representantes, es otro sistema completamente diferente que a ellos les parece más justo. Tienen una declaración de intenciones, tienen un contrato social que te explica cuál es su compromiso y su posicionamiento frente al software libre. O sea que hay un trabajo ahí que es casi tan brutal como el hecho de ponerse a programar un sistema operativo libre, ¿no? Entonces, esta idea de que el software libre es cooperación es cierto, pero hay que currárselo, ¿no? No es magia. Y eso pasa un poco, yo creo, con todas los tópicos de la parte de los creyentes, de las personas convencidas, ¿no? ¿Qué otro podemos coger? Quizá el de la usabilidad que has hablado. El de la usabilidad... este, ¿no? Por ejemplo, la de que están mal diseñadas. Sí. Este también ha salido, sí. Bueno, efectivamente, ¿no? Uno de los ataques de las críticas que se le hace a las herramientas libres es que no están bien diseñadas, es que no funcionan bien en ese nivel. Bueno, pues he traído dos ejemplos. El de arriba, no sé si lo reconocéis. Para los que uséis Mac, no es Mac, pero es como si lo fuera. O sea, es una distribución de... O sea, claro, luego explico una pequeña introducción. Las distribuciones de Linux, que son estos tipos de Linux que hay, luego hay interfaces diferentes, entornos de ventanas diferentes. Igual que Windows o Mac solo tienen uno, pues en Linux hay un montón. O sea, tú te instalas tu Linux y puedes elegir el aspecto y la manera de interactuar con los programas que tú quieras. Entonces, una de ellas, la que veis en la parte superior de la imagen, que se llama XFCE, pues puede tener este aspecto, ¿no? Que es exactamente igual al de Mac, o muy parecido. Entonces, bueno, decir que las herramientas están mal diseñadas, pues depende, de nuevo, ¿no? O sea, hay algunos entornos que sí, que son un infierno para a la hora de usarse, y otros que no. Y luego también lo que ocurre es que, claro, como hay mucha variedad, la gente ha ido desarrollando esas interfaces gráficas o no gráficas en función de sus necesidades y de su manera de trabajar. Entonces, cada interfaz tiene una manera diferente como de hacerse con el entorno. El de arriba podríamos decir que es más clásico, un sistema de ventanas como puede ser el de Mac. Sin embargo, el de abajo es un sistema que se llama entorno de ventanas como por baldosas, más o menos, no sé si esa sería la buena traducción, ¿no? Que básicamente lo que hace es que cuando tú vas abriendo ventanas, se va componiendo como este mosaico. Tú no te tienes que preocupar de cómo se colocan las ventanas, que siempre van a estar todas visibles. No pierdes tiempo en irlas recolocando como perdemos en otros entornos, ¿no? Para poner una encima, otra debajo, no. Se va haciendo este mosaico, con unas reglas tú puedes definir cómo se hace el mosaico. Y luego es un sistema en el que funcionamos mucho con comandos de teclado. O sea, no se usa casi el ratón, sino que se usa mucho los comandos de teclado. Es otra manera de trabajar. Entonces, bueno, esto está en relación con este otro tópico también. A ver si lo encuentro. Perdón, yo quería decirte sí. algo sobre esto, que es mi opinión personal. Todo este tipo de uso de herramientas libres,
que son, están bien diseñadas en muchos casos y yo tengo una buena experiencia con ellas, pero requieren unos conocimientos técnicos que no todo el mundo tiene a su alcance o no todo el mundo tiene a alguien que tenga esos conocimientos a su alcance. Sí, para mí ese es otro de los tópicos también. Es verdad que lo requiere, pero en el fondo, como todas las herramientas, o sea, cuando trabajamos con cualquier herramienta, aunque no sea libre, tienes que aprender, ¿no? Entonces, eso tiene más que ver con esta otra idea, ¿no? De que quizá lo fácil y lo difícil en tecnología tienen que ver con lo que hemos venido usando últimamente o directamente con las metáforas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Y traigo este ejemplo, ¿no? En los años 90 se desarrolló este entorno gráfico que en vez de utilizar la metáfora del escritorio, utilizaba la metáfora de la ciudad. Si ahora mismo a ti te ponen o nos ponen un entorno gráfico del ordenador en el que nos tenemos que ubicar con una metáfora de la ciudad, probablemente nos volvamos locos, porque estamos acostumbrados todos a trabajar con la metáfora del escritorio, ¿no? Y eso pasa mucho con el software libre, ¿no? o con las herramientas libres, que estamos acostumbrados, los que hemos empezado a usar la informática desde las herramientas propietarias con unos modos de hacer de Windows o de las herramientas que sean, pasamos a otra y tenemos que reaprender, por supuesto, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso pasaría también al contrario. Yo ahora, si me tengo que poner a usar Windows o Mac, que nunca lo he usado, pues probablemente me cueste, ¿no? Sí, tiene que ver con, si en los 90 en las escuelas se introdujo Microsoft, ¿no? El uso de Word en las casas, con ese casi monopolio que había, pues ahora está pasando lo mismo con Google Chrome y con los Chromebooks. O sea, como eso es lo que, si tú enseñas eso, las personas que aprenden van a aprender en ese entorno. Y lo mismo pasa con las empresas. Las empresas y las instituciones generan unas culturas de trabajo en torno a unos programas que son los más habituales. Tú aprendes a usarlos y lo consideras lo normal. Ya sabéis que lo normal no existe en esta vida. Existe es lo habitual o lo que más se usa. Pero una persona que viene de Windows y se pasa a Mac, pues le cuesta al principio moverse. Pero ese cambio, esa transición, que es el peligro de muchas organizaciones que tienen miedo de moverse a lo libre o a otro sistema operativo o lo que sea, pues cuesta, pero cuesta porque cualquier cambio cuesta. O sea, no es por el hecho en concreto de ser libre. Aunque también hay que decir que hay herramientas libres que son peores, sí, y que son menos usables. O sea, que tampoco hay que pensar que es igual de usable. No, lo hay también. Pero vamos, quizá podemos pasar al siguiente grupo. Sí, podemos pasar al siguiente grupo ya, sí. No, habla y luego sí que se sigue. Sí, no, solo decir que posiblemente un... Sí, ¿no? Sí. De los usuarios y usuarias, el ordenador utilizan el explorador web, algún visor de documentos, el paquete de oficina y vale. Y no se utiliza. Y para eso, para utilizar eso, no necesitas una gran usabilidad de ningún escritorio ni nada así. Cualquier persona, yo a mis padres les he instalado Linux, y, pues eso utilizan y sin problema. ¿Qué tópico, qué lugar común os ha llamado la atención a vosotros? ¿Puedes pasar al anterior? Eso es. El primero del que hemos hablado, el de arriba a la izquierda, puedo pasarme al lado libre de la vida, pero ¿cómo voy a abrir los PowerPoint? Y este el de mi empresa, ¿no? Creo que ha habido consenso en que se pueden abrir perfectamente. Y de hecho, creo que los tanto las extensiones de PowerPoint como Excel son formatos abiertos. Les obligaron desde competencia a Microsoft a abrirlos. Sí, es verdad que en este caso, lo que dicen es que Microsoft no siempre cumple como con todos los estándares, pero sí que son, exacto, formatos y estándares abiertos, ¿no? Que esa es la idea de la importancia de también de usar herramientas libres, ¿no? Para precisamente poder hacer que la información sea transferible entre cualquier herramienta que use cualquier persona, ¿no? Y a día de hoy, efectivamente, abrir un PowerPoint o un Excel no supone ningún problema en
tanto en herramientas libres como en propietarios. Quizá el problema no es tanto, yo creo que yo las reticencias que he visto no es tanto abrirlo, sino el problema de todas las cosas que tiene, los estilos y algunas cosas que se rompe por el camino, y eso es lo que hace. O sea, abrirlo se abre, y salvarlo lo salvas en los formatos que quieras, utilizando LibreOffice o OpenOffice o lo que sea. El problema es mantener ese archivo perfecto exactamente como lo quiere esa persona, y ahí es cuando estás en un formato diferente dentro del programa, pues a veces se rompen las cosas, a mí me pasa, ¿no? Y entonces, bueno, eso yo creo que es una de las razones que hace que ese cambio no sea posible. Luego está el tema derivado de esas organizaciones que al final tienen que piratear diferentes tipos de licencias o software porque no quieren pagar. Y entonces pues están en un limbo también legal. Pero eso, que no es solo que no lo abran, sino cómo interactuar ahí dentro. Y luego una cosa que... ¿Quién era de la digitalizadora? Nosotros, sí. No, o sea, el tema de los formatos abiertos también tiene mucho que ver con la longevidad de un formato. Habitualmente estamos acostumbrados, pues volvemos otra vez a Microsoft, a .doc, a .2x, a lo que se siguen pudiendo abrir, los antiguos, pero hay otros formatos de programas que de repente dejan de funcionar, ¿no? Si quien ha trabajado en diseño al principio de los 2000, con Freehand, por ejemplo, es que es un formato que FH10, FH11, que Adobe Photoshop compró esa empresa Macromedia y se dejó de funcionar. Entonces dejó de funcionar, aunque el programa seguía funcionando Freehand, pero ya solo podías abrirlo desde el propio Freehand. Y entonces, si las empresas trabajan en formatos abiertos, como el formato de diseño estándar que es SVG, pues permitiría que la supervivencia de esos archivos fuera posible. Entonces, si no, me imagino que en la digitadora quizá podéis hablar de eso, cómo tenéis que ir saltando de un archivo a otro e instalándote programas antiguos para poder abrir determinados archivos, ¿no? Y entonces lo que nos asegura lo libre es que ese formato se mantenga en el tiempo. Claro, esto es una perspectiva no del momento, no del archivo que tienes que mandar mañana, sino una perspectiva histórica. Nosotros, como también no archiveros de profesión, pero sí por nuestra práctica, también nos interesa mucho eso. El archivo no solo vale para hoy, sino que ese archivo siempre lo puedas abrir. Eso es un poco el tema de utilizarlo abierto, también va por ahí. Que para la persona que lo utiliza en un momento dado le importa menos, pero para el futuro sí que nos preocupa. Adelante, si queréis decir algo. Sí, no sé si pasar directamente a comentar lo del grupo o hablar un poco Como quieras. Bueno, sí. Está claro que es como totalmente necesario la creación de estándares para el almacenamiento de datos, ¿no? Y para precisamente lo que estás comentando, o sea, que podamos no trabajar de cara al fin de semana que viene, sino a que se puedan abrir en 20 años, ¿no? Y hay situaciones dramáticas que tienen que ver, por ejemplo, estas cintas magnéticas que almacenan datos y que son muy seguras y tal, están ligadas a un software propietario y a unas máquinas que la propia industria va cambiando cada año o cada dos años, con lo cual estás permanentemente condenado, una vez entras ahí, a ir comprando y renovando equipos, ¿no? En cuanto al pasado, nosotros trabajamos con soportes magnéticos. Entonces, ahí la suerte que hemos o que tenemos es que son de una época donde no había obsolescencia programada. Y es fascinante, ¿no? O sea, de repente recuperas un magnetoscopio de un formato que se llama Umatic y aquello es como un coche cubano de los 50, ¿sabes? Le pones un poquito de grasa, cambias alguna pieza, buscas alguna vez y funciona, ¿sabes? Una cosa sorprendente, ¿no? Y eso es una suerte. Pero es verdad que cuando haces un proyecto de archivo, no lo haces para el fin de semana que viene o para cinco años, sino para un futuro. Y es complejo pensar, ¿no? En decir, ¿será que estos discos duros dentro de 30 años, la misma conectividad, ¿no? Que si el firmware 400 pasa al 800 y ahora es el USB-C... y tal, y qué tipo de disco hago, compro un dock, cómo lo almaceno, pero es como va siempre un poco a remolque de la industria, ¿no? Y es dramático, como civilización o algo así. Nosotros, yo creo que el debate ha girado en torno a dos tópicos. Uno sobre la usabilidad, donde la compañera hablaba un poco precisamente lo que ya se ha hablado, ¿no? De cómo ella en una experiencia con adolescentes han conseguido migrar de una plataforma propietaria como WhatsApp a modelos libres para compartir y hacer un chat entre chavales
y ha funcionado, es solo un proceso de aprendizaje y que además con jóvenes tiene una curva de aprendizaje rapidísima, ¿no? Y luego el otro tópico que nos hemos quedado muy enganchados al principio tenía que ver un poco con esa idea que ha salido ya de lo libre fomenta lo comunitario, ¿no? La idea de la cooperación. Y hemos hablado un poco de la paradoja que hay en la que de alguna manera a veces se piensa que el software libre es lo privado gratis. Y cómo eso es un poco a veces una espada de Damocles en la propia continuidad de las iniciativas, ¿no? Y cómo de alguna manera tiene que haber un cambio de mentalidad en el que entendamos que no es lo privado gratis, sino que exige un compromiso o bien de aportar de forma comunitaria o bien de pagar, ¿no? Y poníamos nosotros el ejemplo de estamos subiendo todo el material que vamos recuperando a Internet Archive, que es una plataforma que tiene ahí una fiabilidad y que tiene una filosofía muy cercana. Nosotros podríamos, y de hecho hay como ya se ha extendido tanto el tema este de las redes, todo el mundo dice, joder, este proyecto es perfecto para una cuenta de Instagram. Y dices, no estamos haciendo un archivo comunitario con todo el curro para en el último paso regalarlo aquí, ¿no? Pero no es... Internet Archive también es gratis, pero nosotros, si no sostenemos esa comunidad, nosotros hacemos una donación. Si nosotros subiéramos el material a YouTube, nos olvidaríamos. Estando en Archive, primero, tira todo peor y es dramático para los que nos dedicamos al audiovisual porque los reproductores dinámicos de YouTube son maravillosos y Archive es precario porque no tiene recursos. Y luego nos implica que nosotros, dentro del presupuesto anual, hay una partida que es una donación para que Archive siga siendo libre, ¿no? Esos son los dos debates. No sé si alguno más. Sí, y respecto a la confianza en el tratamiento de los datos, pues nos ofrece más confianza el hecho de alojar los contenidos en un software libre que en otro tipo de herramientas que sabemos que nuestros datos precisamente son el objeto del negocio, con lo cual seguro que luego los van a tratar, a vender o a utilizar y tampoco te van a preguntar. Y bueno, no, respecto a lo que has comentado antes del problema de la obsolescencia de los formatos y toda la problemática de la preservación a largo plazo de los contenidos digitales, pues sí que, como ha dicho Óscar, hemos optado por Internet Archive, digamos, delegando en ellos toda esta problemática de que se encarguen luego de la migración, cuando sea, porque desde luego a los colectivos no les puedes trasladar una problemática que requiere de un conocimiento técnico y además todavía no se sabe que está continuamente evaluándose, no es posible trasladarle esa problemática. Entonces, nos parece fiable una organización como Internet Archive, ¿no? Ajá. Yo lo que sí que veo es un desfase de generaciones, ¿no? Yo a mi hija, que en la escuela ya trabajan con Linux y tienen en todos los ordenadores Linux, ella no tiene estos problemas que tenemos nosotros, que hemos empezado con... Bueno, no sé, imprimir F7, ¿me entiendes? Pantallas negras, un root, conectarse a Internet, era pipu, pir, pir, pir. No, hemos pasado por unos procesos súper bestias, ¿no? Que ellos en la actualidad no los han vivido. Y por lo tanto, a veces hablamos de unos problemas que para ellos no existen, ¿no? El pagar para un programa, ellos nunca han pagado por un Windows, ¿no? Directamente se han ido a un Linux y se han ido a un Drive, ¿no? Y no tienen el problema de que si el LibreOffice, el OpenOffice, esto para ellos no existe, ¿no? Yo creo que es una cuestión de generaciones. Nosotros que hacemos capacitación digital, es muy diferente la capacitación que tú haces con los chavales que con las personas que tienen 40 años que con las que tienen 60 años, ¿no? Son edades, generaciones completamente diferentes y el enfoque de lo que tú estás enseñando es completamente diferente. Los problemas son diferentes, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que es una cuestión más de generaciones que realmente de los programas en sí, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo reacciona tu hija cuando...? Porque en el fondo, es verdad, yo también creo que hay un bagaje generacional muy diferente, pero en el fondo los problemas son los mismos para las dos generaciones. O sea, ¿cómo reacciona tu hija o la generación de tu hija cuando un servicio que está usando no funciona? Que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Con esa idea de que estamos convencidos de que usar un servicio libre está bien, pero al mismo tiempo muchas veces cuando lo usamos no contribuimos a que ese servicio, lo que estabais comentando de Internet Archivo, de cualquier otro, ¿no? Yo, a mí se me viene a la cabeza lo que pasó en la pandemia durante la pandemia con Jitsi, ¿no? Con los servidores de Jitsi, que de repente se colapsaron. O sea, yo que vivo en lo rural, pues me encontraba con esta imagen de cuando los servidores no funcionaban más, de estás solo, o sea, y de repente quedarte aislado del mundo al que te conectabas usando la herramienta porque está colapsada, porque no funciona, porque hay demasiada gente usándola, ¿no? Y esto ocurre porque en el fondo no contribuimos lo suficiente a esos proyectos, ¿no? O no tenemos esa cultura de que o hemos extendido falsamente la cultura, el tópico de que lo libre es gratuito, que lo es. Pero claro, eso, como decíais antes, tiene ese doble filo de decir, bueno, como es gratuito, pues mira, pues todo el mundo lo usa y nos encontramos con este tipo de problemas. Entonces, pero eso forma parte de la educación, ¿no? El hecho de que no funcione y que eso está creado por una comunidad es el momento apropiado para decirle, mira, es que si quieres que eso funcione, tienes que ponerte, a lo mejor puedes aportar tú alguna solución al problema que te estás planteando. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que muchas aplicaciones están súper guay para chavales y tal, pero están en inglés, ¿no? Y una de dos, o aprenden a usar esa aplicación en inglés o no, o empiezas tú a colaborar en hacer las traducciones de esa aplicación, ¿no? Y cada día pues te vas metiendo y haces tres frases y le pasas a los chavales también esa responsabilidad de decir, mira, chaval, si quieres utilizar esta aplicación, pues a lo mejor si somos 12 chavales, tres frases cada uno cada día, pues de aquí tres meses esa aplicación ya estará traducida, ¿no? Yo creo que si fomentamos la educación, la cooperación, dentro de los mismos problemas en los cuales ellos se encuentran, ¿no? Ya es una manera de educar en esta cooperación. Tú no puedes pagar a lo mejor ese recurso, ¿no? No puedes hacer la aportación esa de dame pa' un café, pero puedes colaborar de otras maneras, ¿no? No todo se reduce a lo económico. Y es una manera también de que la aplicación siga para adelante, ¿no? Y otra manera de hacerlo es el hecho de que antes teníamos el Word, el LibreOffice y ahora no. Ahora tienes un Jitsi, tienes un Zoom, tienes muchas opciones, ¿no? Y lo guay es que ellos sean capaces de adaptarse a todas esas opciones, de que le da lo mismo conectarse con un Meet que conectarse con un Zoom o conectarse con un Jitsi. Tú tienes una competencia digital que más o menos puedes controlar diferentes aplicaciones que antes no. Necesitabas un curso para aprender esa aplicación, ¿no? Y ahora ya no, todas más o menos van por el mismo rollo. No sé. Sí. Yo creo que también tenemos que ser conscientes de que las aplicaciones son gratis, son software libre, son gratis, pero tienen un coste. Tienen un coste que alguien lo está pagando y luego tienen un coste medioambiental. El uso de las tecnologías tiene un coste medio y no somos conscientes y tenemos que crearnos dinámicas para reducir ese coste medioambiental, ¿no? Ahora mismo pues todas las videoconferencias, reuniones de personas y personas transmitiendo vídeo pues tienen mucho más coste medioambiental que no el estar transmitiendo audio solo con un Mumble o algo así. Y bueno, creo que también nos lo tenemos que meter un poco en la cabeza. Completamente. Yo, en el grupo había planteado también la duda de la diferencia entre software libre o software gratuito, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿el Drive es un software libre? ¿Drive de Google? De Google. O sea, se podría considerar como una aplicación, las aplicaciones de Google o otras que hay parecidas, que no pagas nada por ellas, ¿en qué rango estarían consideradas? Si utilizas eso, ¿estás utilizando software libre
claro, gratuito solamente. O sea, para mí es claro. O si quieres, responde tú, Javi. Sí. Y después hacer la... Eso cuando no es lo mismo que el código abierto, venía en esa conversación. Yo, venía desde aquí. Bueno, o sea, para mí claramente Drive no es libre. Porque el software libre que empezó con... Bueno, claro, o sea, venimos aquí a hablar de herramientas libres, no podía no salir Richard Stallman, ¿no? Es como el padre de todo esto. Pues él definió el software libre y definió una serie de condiciones, que el código tenía que estar disponible para su estudio, para su uso, cualquier uso que quiera el usuario, para su modificación, y luego poder recompartirlo. En el caso de Google, eso ya no es así, ¿no? Entonces, está claro que no es una herramienta de software libre o de código abierto, ¿no? Luego, o sea, yo creo que hay otros aspectos. Yo creo que el software libre sigue siendo muy importante y tener claro cuando tienes esa capacidad de usar el código como tú quieras es importante, pero sí que ocurre que cada vez es más difícil saber lo que es libre y lo que no es libre. O sea, yo creo que por ahí iba tu pregunta, ¿no? Porque está claro que Google Drive no lo es, pero claro, como todos los sistemas son tan complejos y una aplicación, por ejemplo, como Telegram o como WhatsApp, tiene las aplicaciones que nos instalamos en nuestro teléfono. Luego tiene otra serie de infraestructura que funciona en un servidor para conectar todos los teléfonos que están usando Telegram. Y luego, además, depende de un montón de librerías que han desarrollado otras personas que a lo mejor son libres o que a lo mejor tienen unas licencias que son más o menos tal. Entonces, sinceramente, saber, por ahí va un poco también la pregunta, ¿no? De quién sabe lo que es una herramienta libre y para mí la respuesta no es tan sencilla, ¿no? Y luego, además, está el tema de quién está detrás de la herramienta, aunque sea libre, ¿no? A mí me hace mucha gracia este argumento, ¿no? Este tópico de, no, yo uso Telegram porque es libre, que es, no sé por qué, pero se ha extendido, es falso, o sea, no lo es, pero no sé por qué, está muy asumido que Telegram es libre, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy representativo de cómo funcionan estas cosas. Por lo que sea, se empezó a decir eso, pues porque era como algo más libre que la alternativa, que el otro programa que había en aquel momento, que era WhatsApp, y se sigue diciendo que es libre, pero en realidad no lo es. ¿Qué ocurre aquí? Que probablemente, aunque Telegram no es libre, igual que no lo es WhatsApp, aunque WhatsApp, de hecho, por diseño sea más seguro que Telegram, que lo es, como quien está detrás de WhatsApp es quien es, Facebook, y detrás de Telegram, pues no es esa mega corporación que tiene tan mala fama, merecida, por supuesto, pues hay que también equilibrar eso, ¿no? Entonces, no solo es lo libre, lo abierto, sino quién está detrás, quién desarrolla, quién contribuye. O sea que para mí la pregunta esta que nos estamos haciendo como todo el rato de fondo, o una de ellas, de qué es una herramienta libre, es difícil. Vamos, no sé qué pensáis vosotros, pero para mí hay como muchos factores, muchos más de decisión, además de esta como definición canónica de lo libre, ¿no? No sé si os interesa que comentemos algún otro tema que os haya llamado la atención, aunque no lo hayáis comentado en el grupo, tanto de los tópicos de las personas críticas como de los tópicos de los convencidos. ¿Alguna cosa que te haya quedado sin comentar? Sí, sí. A mí este también me gusta mucho, ¿no? La idea de que... yo es que quiero algo que funcione, ¿no? Pues como comentábamos al principio, hay software que claramente el propietario está a años luz del libre.
Como puede ser el caso del desarrollo de las aplicaciones de CAD, ¿no? para dibujar planos técnicos de edificios o de ingeniería y todo el desarrollo de BIM. Pero hay otros casos en los que para nada es así. O sea, de hecho, estábamos hablando antes de Internet Archive. Internet Archive para mí es un ejemplo muy bueno porque no es que podamos comparar lo libre y lo no libre, es que lo no libre no existe. O sea, es Internet Archive, no hay más. No hay más. Entonces, ahí se ve muy bien, ¿no? Y otro caso muy bueno, que de hecho lo estuvimos discutiendo por Twitter hace poco, es este. Es cómo se ha cartografiado casi en tiempo real la lengua de lava de La Palma, ¿no? Ahí podéis ver estas cuatro cartografías. La única que ha cartografiado las modificaciones del territorio, ya digo, casi en tiempo real, ha sido OpenStreetMap, que es la base cartográfica libre, ciudadana, ¿no? Que está desarrollada casi íntegramente por la comunidad de voluntarios. Entonces, este es otro ejemplo de, no, lo libre no siempre funciona peor. De hecho, en este caso, es lo único que ha permitido pues, a los equipos de rescate. No sé si sabéis que OpenStreetMap tiene una fundación como Aneja, que se llama Equipo Humanitario de OpenStreetMap, ¿no? Humanitarian OpenStreetMap Team, que se dedica a cartografiar territorios en situaciones de catástrofe, ¿no? Entonces, hacen una labor súper, súper importante para que los equipos de rescate, por ejemplo, puedan llegar a los territorios afectados. Porque, claro, ellos están mirando en Google y en Google el volcán de La Palma y la carretera que cruzaba de Todoque a Las Manchas sigue ahí. Si le dicen a Google por dónde voy, pues le va a decir por ahí. Pero claro, tienen que llegar y se encuentran con la lengua de lava, no llegan, ¿no? Como estamos tan acostumbrados a usar Google, pues sin embargo, el equipo de OSM, de OpenStreetMap, prácticamente en tiempo real están cartografiando. O sea, es alucinante verlo en la web porque si entráis en OpenStreetMap podéis ver como es público, todos los cambios que se han hecho en las últimas 24 horas, en las últimas 48 horas, y es alucinante cómo se van cambiando un montón de elementos, ya digo, casi en tiempo real, ¿no? Por gente que está allí en La Palma. Lo que estamos viendo aquí, ¿qué son? ¿Qué imágenes son estas? Sí, pues la de arriba a la izquierda es la que tiene la lengua de lava, es la de OpenStreetMap, ¿no? Y a ver si reconozco, las otras tres son de Bing, de Google Maps y de Apple Maps. No sé cuál es cuál. Pues creo que la de debajo de OpenStreetMap es la de Google, sí, y la de abajo es la de Bing y la de arriba a la derecha es la de Apple Maps. Que ya veis que no han modificado nada, ¿no? Lo único que ha hecho, Google ha puesto eso, que el volcán está en erupción, ¿no? Entonces, bueno, pues esta idea de que lo propietario siempre es más fiable, hay veces que sí, pero hay muchos casos en los que no. Y también con la diferencia para quien, bueno, hemos citado OpenStreetMap porque es la herramienta de referencia, porque cualquiera puede dibujar cualquier cosa en el mapa, pero lo clave también es que cualquier cosa que se contribuya ahí, tú te puedes descargar esa cartografía. Claro. Cosa que, por ejemplo, hay en Google Maps, creo que hay una iniciativa también en la que tú puedes sugerir cambios o errores. El problema es que tú, eso que aportas, pues queda en ese mapa. Y tú no puedes nunca descargarte esos datos. Te puedes descargar el pantallazo, ¿no? Tanta gente que utiliza pantallazos de Google Maps, pero no puedes descargarte los vectores que conforman ese mapa. Tienen ambos, en este caso Google Maps y OpenStreetMap, mecanismos de colaboración, pero uno estás contribuyendo a un común que luego tú puedes usar. No, Alfonso acaba de utilizarlo para un mapa que ha hecho de su región, sí. en Francia. Y en Google Maps, pues no. Es como, se ponía como ejemplo Iván de OpenStreetMap, el ejemplo de la caverna de Platón. Unos están viendo las sombras, ¿no? Y vemos las sombras como si fuera la realidad, y en OpenStreetMap puedes ver la realidad. Y puedes usar la realidad, que es el mapa, los datos, ¿no? Utilizarlos. Y entonces, contribuir una cosa u otra, pues hace que contribuir en este caso en OpenStreetMap hace que cualquiera pueda utilizar esos datos y esa cartografía. Sí, yo creo que con OpenStreetMap para mí está clarísimo que no nos damos cuenta de lo que tenemos hoy en día. Pablo y yo los dos estudiamos arquitectura
Y en arquitectura, las asignaturas de urbanismo, teníamos que hacer mapas urbanos, generalmente de Madrid, porque estudiamos en Madrid. Bueno, pues para conseguir los mapas, al principio de la carrera, te daban una fotocopia en una A1 con el mapa y tú dibujabas encima. Luego ya, cuando empezamos a usar ordenadores, tenías que ir a una oficina que se llamaba Delegación de Urbanismo, que estaba cerca de Cuatro Caminos, y allí ibas, pedías la parte del mapa que querías utilizar y te la daban en un CD, que tenías que pagar, claro. Bueno, claro, todo esto era información pública, ¿no? Pero tenías que ir a esa oficina, ni siquiera te lo podían mandar por correo, no, tenías que ir y tal. Y te daban ese cachito de Madrid sobre el que tú ibas a trabajar. Si querías todo Madrid, pues tenías que pagar mucho más. Y ahora tenemos todo el mundo a un clic. O sea, yo, como dice Pablo, el otro día hice un mapa de la ciudad, del territorio donde vivo, con una herramienta, cogí, seleccioné, me descargué toda la información geográfica, que por supuesto es mucho más completa que la que había hace 20 años cuando nosotros estudiábamos, y lo tenemos. O sea, es que es alucinante. Y además es libre. O sea, es que es como... Es brutal. Bueno, se nos pasa el tiempo. No sé si queréis que comentemos alguno más, si no pasamos a... Vamos a pasar, quizá. Sí, pasamos, sí. De todas maneras, la presentación, igual que el resto de los materiales, lo podéis consultar después y ver un poco las referencias que hemos puesto para cada tema. Lo que nos apetecía hacer a continuación en grupo, entre todos, es un poco cartografiarnos y decir, bueno, ¿qué estamos usando ya? Así, entre todos los que estamos aquí, ¿qué estamos usando a día de hoy? Cuando hemos hecho las preguntas al principio, casi todo el mundo ha dicho que usaba más o menos de manera cotidiana herramientas libres. Bueno, pues ¿cuáles son esas herramientas libres? Os proponemos que de manera muy rápida hagamos una lista por grupos de nuevo de qué herramientas usáis ya, ¿no? Para hacer esto, os proponemos una dinámica más. Os proponemos que cada grupo utilice una herramienta diferente para documentar esta lista. Un grupo puede usar el pad. Otro grupo puede usar la herramienta de post-it que os hemos mostrado. Y un tercer grupo va a utilizar herramienta analógica de toda la vida, la pizarra. ¿Vale? Entonces, luego después ponemos en común las listas que hemos hecho en cada grupo, con la idea de irnos de aquí con una lista de herramientas que ya estáis usando y que, si ya las estáis usando, son más o menos accesibles para poder tener esa lista disponible, por si alguien se anima luego a empezar a probar otra cosa. Y hablamos también de qué os ha parecido usar el pad, el tablero de post-it y la pizarra para hacer esta tarea. Entonces, ¿queréis elegir? ¿Elijo yo? Venga, elijo yo. Vosotros que estáis al lado de la pizarra, podéis coger la pizarra. Los dos grupos tenéis ordenador, ¿no? Al menos uno. Pues podéis elegir. ¿Vosotros os ponéis con el pad y vosotros con los post-it? ¿Os parece? Tenéis las direcciones para acceder al pad y a los post-it en esa URL de ahí. ¿Y dónde está? La de... Ah, sí, son solo dos, ¿no? Sí. Ah, vale. Y nos damos... Pues nada, esto va a ser rápido. Sí, esto es súper... O sea, no os liéis. No es discutir, es listar. Entonces, nos damos 5 minutos para listar las herramientas que ya estáis usando, cada uno. ¿Ok? Vamos a meterles caña, ¿no? Porque... Sí, son y media. Veréis... La clasificación se puede cambiar también. Sí. Hemos hecho una primera... Se me ha olvidado comentaros una cosa antes de que empecéis. En el pad sí que está, pero en las otras dos herramientas no. Hemos hecho una clasificación inicial como para que vayáis metiendo en esos cajones las herramientas. En la herramienta de post-it no tenéis esa clasificación, pero podéis crear columnas vosotros, podéis hacer grupos. Y vosotros en la pizarra igual. Si podéis ir clasificando las herramientas como por grupos, en plan...
Sí, herramienta de edición de texto, herramienta de edición de vídeo o, si os apetece más, una clasificación como de acciones. Producir, documentar, la que os apetezca más. Sí, podéis también. Sí, 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 sí. Hay un negro también. Pues ese. Sí. Vamos hasta... ¿Hasta qué tenemos? ¿Hasta la una? Una y diez. ¿Te la vamos, Alfa? Mal de tiempo, mal. Pero vamos a acelerar. Vamos a acelerar, sí. Yo creo que no. O bien... O sea, a mí me interesa la última, tiene que estar porque es donde van a salir, bueno, que ya han salido bastantes, pero soluciones o experiencias exitosas de por qué se están usando herramientas. Yo creo que nos vamos a saltar la del medio. ¿Qué es la de por qué no estás usando? O hacemos una lista rápida también. Me parece que saltamos. Nos la saltamos, ¿no? Bueno. O sea, porque a mí es que si me después de esto vamos a dar la lista de... como de repositorios de catálogos, que eso vamos a tardar un ratito. Lo vamos a pasar súper rápido, yo creo. Pero bueno, la idea es que la tengan ahí por si quieren usarla luego. Sí. Y luego me interesa mucho que cuenten sus experiencias, que Javi cuente lo de para el resto, lo de la REAC. El otro chico ya lo ha contado, Óscar, lo que están haciendo, que es súper interesante, con los formatos, ¿no? Pero que cuente un poco más sobre qué utilizan Libre ahí. Y luego nosotros acabamos con las recomendaciones, que sí que habrá que comentar también un poco, no solo listarlas. O sea que yo me saltaría lo de... Vale, quizá cuando hagas la presentación de las alternativas y de los cambios, quizá ahí, no como un bloque entero, sino como una respuesta directa, puedes preguntar. Quizá podemos hacer una ronda y lo apuntamos en plan, ¿cuáles son los principales, aparte de lo que hemos hablado, lugares comunes, hay que saber realmente cuál es... Cuidado, resumir una frase, o sea, como muy, muy conciso, en vez de una cosa muy extensa que la gente te cuente su rollo. O sea, no dejarlo, pero convertir todo eso en un bloque a, no sé, digo, para que nos pueda ayudar a enfrentar el último tramo. O sea, te refieres de preguntarles problemas concretos. Sí. O sea... Mezclamos un poco la dinámica actual con la siguiente. Sí, algo así, sí. Vale. Vamos a... También esto se trata de poner en común y conocer a otra gente. O sea, el objetivo de eso es, oye, otra gente utiliza esta herramienta, pues sí, eso sí, no sé claro. Qué. Vale. Bueno, lo dijiste tú, Alfa, esto. Vale. ¿Quién es el grupo que tiene puesto? Es que no están. Dile que pongan. ¿Cómo vais? ¿Habéis conseguido haceros con la herramienta? Ah, vale. Vale. Quizá Alfa es lo de. O también esto da pie a las cosas que no han dicho, como email, patch, claro, eso lo vas a decir. Sí, ¿no? Sí. Ese huevo de Pascua. Sí. Lo ha dicho Javi también al principio, pero hay muchas herramientas que usamos que no... Es el clásico de no valoras lo que ya tienes. Sí, es invisible casi, ¿no? Ya, hasta como el amor de tu madre. Sí. Está guay la explicación de... Porque, claro, es que nos centramos mucho siempre en el software, ¿no? Y hay un montón de cosas más. ¿Cuál? ¿De qué te refieres? A dispositivos, por ejemplo, ¿no? O sea, que es como otro registro del que se habla menos, pero... Sí, yo le doy una foto a eso. Perdón, ¿la qué? ¿Qué quieres? Sí. Eso es una clasificación, o sea, clasificación como por tipo de programa, pero si a vosotros os va más, por ejemplo, clasificación por acciones, en plan documentar,
comunicarse, descansar, producir, también vale. O sea, la idea es como irlas clasificando. Así que tiene IP, es que yo cuando lo conectaba en casa no tenía IP. ¿No conseguiste al final? No conseguí, no. Ah, mira, ¿sabes a quién se ha conectado? A mi red de mi móvil. Ah, por eso tiene IP, es que el mío no he conseguido conectar. O sea, tengo llamadas perdidas. Luego te enseño cómo es. Uf. ¿Cómo vais? ¿Ya estáis, más o menos? Vale. ¿Cómo vais? ¿Lo tenéis? ¿Ya estáis, más o menos? Vale, bueno, pero... ¿Tenéis ya más o menos la lista? ¿Tenéis ya? Vale, pues dos minutitos y... Alfa, ¿cómo completarías este...? El medidor que hicimos de Marieta a la izquierda, que es software libre, o que le pongo, o software y hardware libre. ¿Es hardware libre o no es hardware libre? Yo diría que es, no lo sé. Porque software libre sí, ¿no? Sí. Puedes poner... Sí, software libre. ¿O no me meto en sí, el sí, software libre es, pero... No, ya está, algo así, tampoco voy a... Pero no sabré decirte si todos los componentes, que es lo que hablamos antes. O, igual puedes poner autoconstruido. ¿No? Uno con sus bondades. Cada uno con sus cosas buenas y malas y diferente precio. Acabando, ¿no, Alfa? Sí, ya es... Bueno, ya vamos acabando, ¿vale? Vamos acabando, os ponemos los últimos para que os dé tiempo, ¿vale? Las fotos, no hemos hecho fotos apenas, Alfa. No. Bueno, vamos a poner en común. ¿Queréis empezar vosotros? Un poco contadnos así a grandes rasgos que... ¿Micrófono dónde está? Un momento, espera. Julián, un momento. ¿Micrófono? Sí. Pasa.
GNU Linux, que leí que se decía así, y yo siempre digo Linux. Y después hablamos de producción, pues del día a día, pues LibreOffice, Keden Live para edición de vídeo que uso yo, Audacity para edición de audio, y luego aquí unos nombres que no controlo mucho, que los dijo Adrián, que para no sé qué framework web, que usa Laravel y Bootstrap, que son libres, ¿no? Sí. ¿Vale? Luego hablamos de Firefox, que teníamos la duda, pero entendemos que es libre también, sí. Y usamos como navegador. Y Adrián se está intentando pasar un buscador que no sabe tampoco si es libre, igual alguien sabe, que se llama DuckDuckGo. Uh-huh. ¿Vale? Es un buscador, pues, entiendo que anti-festival Google. Jitsi, que también como lo usamos como alternativa algunas veces. Planteaba Adrián que algunas cosas de Android que usa a diario, que no sabe que son libres, pero que lo pondría en este listado. Y luego, más programas y más específicos, que aunque no los domine, los uso porque, pues, casualidades de la vida, pues RStudio y QGIS. Vale. ¿Vale? Ya, bueno, y luego puse lo de Magix, que no sé muy bien ni lo que es, pero creo que es, yo creo que es guay. Es libre. Es guay, ¿no? Sí, sí. Pues ya sí. Claro. Bueno, ahora podemos hablar un poco de Magix. ¿Nos podéis contar, después de la enumeración, alguno de los tres, un problema que os hayáis encontrado a la hora de adoptar alguna de esas herramientas? ¿Algo que os costó o si no os viene a la cabeza, una herramienta que no uséis porque habéis encontrado un problema y habéis dicho me encantaría usarla, pero no he podido por esto? También hemos estado hablando mucho de que puede haber problemas de compatibilidad en cuanto a formatos, o sea, de pasar de este tipo de aplicaciones a uno comercial tal, o sea, puede haber problemas incluso en el un propio programa, pasas a una versión más moderna, pues ya la anterior no te la lee. Entonces, consideramos que hay problemas de compatibilidad en cuanto a formatos. Entre programas, sí, propietarios y libres. Eso es. Claro, cuando haces la transición, ¿no? Bueno, yo en el de vídeo, que yo soy editor de vídeo, parálisis total, o sea, típico, pero no solo interface, es, y al final como que tomé la decisión de hacer entregas con ese programa, o sea, con el Keden Live, sabiendo que el resultado no es mejor que el que hubiera hecho con un Premiere o un Final Cut. Yeah. Pero bueno, como esa decisión la tomé en vídeo porque como que me veo seguro, en otras cosas ya no tanto. Y entonces funciona con este rollo de, pues no es tan importante saber como tener el número del que sabe, ¿no? Entonces encuentras ahí y dices, bueno, pues a ver quién me puede ayudar. Y luego en esto de paquete Adobe, pues me cuesta mogollón. Toda mi empresa, o sea, todas mis compañeras curran con InDesign. Cuando es un documento que hago yo desde el principio hasta el final, la conceptualización y la entrega, pues yo me meto en camisas de once varas, pero cuando hay gente de por medio trabajando de manera colaborativa, o sea, lo tengo abandonado. Todo lo que sea, o sea, uso Photoshop, uso Adobe InDesign, uso Illustrator, porque no... Y sé que, lo pregunté a vosotros, a Carlos, a tal, no sé qué, todo el mundo no acaba de defender muy bien que haya una herramienta libre que te pueda estar ahí como al nivel. No sé si hablaba ya de esa compatibilidad, pero vamos. Que cuando eres tú solo contra el mundo... Bien, pero cuando estás con más gente y esté a costumbre, no sé, pues yo creo que es la traba así como más que me encuentro todos los días, ¿no? Y tú, Julián, de hecho, conocer nuevas herramientas que has conocido para sustituir algunas con las que ya trabajabas o los problemas que te has encontrado, ¿los has resuelto? O sea, o hablando con... Bueno, te lo conté, ¿no? La última vez que nos vimos, que justo cuando yo me cambiaba a comprarme el ordenador, que era Windows y no sé qué, que tenía que hacerlo de Linux, me gustó mucho el Linux Party, me hubiera flipado. Y no... Bueno, instalé todo el Linux, no sé qué, y justo coincidía que el de la cajita era. Sí. Bueno, sacaban unas becas, que era como, en plan, si quieres pasarte y tal, no sé qué, te ayudo. Entonces, durante todo un proceso, durante todo un tiempo, ahora ya no lo uso tanto porque me da hasta un poco vergüenza, había una persona de la comunidad Linux, que no sé qué es muy bien, pues que yo le preguntaba, tengo un grupo de Telegram y era como una especie de mentoring, no sé muy bien.
de manera altruista y tal, no sé qué, y súper bien. Entonces, me fui encontrando con problemas que pude resolver. Todavía, por si alguien luego me echa una mano, cuando tengo arrancado en Linux, GNU Linux o Ubuntu, como lo queráis llamar, no soy capaz de enganchar un HDMI a una tele por un controlador, no sé qué, estuve buscando y no soy capaz. Es lo único que me falta, así como... Pero, bien. Necesitas el cuñado de Linux. Sí. Si hay alguno aquí, yo... Pues venga, si pasamos... Sí, podemos... Bueno, por acabar de comentar, la fórmula esta que ha utilizado Julián es con un chico que forma parte de Digital Autonomy, que se llama Jorge, y que se lleva planteando esta problemática de la transición a herramientas libres un montón de tiempo. Y entonces lo que él ofrece ahora, da igual, en su tiempo libre, es esas, lo que él ha llamado mentorías, ¿no? Es acompañamientos individuales. Entonces él te dice, ¿dónde quieres ir? Yo te acompaño, ¿no? ¿Quieres instalarte Linux? Pues venga. Yo te voy a ir diciendo dónde puedes mirar, dónde está la documentación, si tienes algún problema me preguntas, lo resolvemos, quedamos un día, hablamos. Y entonces te va acompañando durante un mes hasta que consigues empezar a funcionar con la herramienta, ¿no? Que es uno de los problemas a los que nos enfrentamos en general. O sea, que hay veces que hacemos una install party, como decía Julián, ¿no? Instalamos, por ejemplo, Linux y luego la persona que ha instalado Linux salta al vacío, ¿no? Está con su ordenador, ya no tiene Windows, pero está con algo que no. Entonces, Jorge, pues lo que hace es como este acompañamiento más a largo plazo para que el cambio sea como menos doloroso, ¿no? Podemos... ¿Qué pasa a otro equipo, no? Me echáis una mano, ¿eh? No conozco... Sales ahí, ponte ahí, sube. Sí, si quieres directamente ir... Bueno, me echáis una mano, ¿eh? Yo no conozco todas. A ver... Habíamos empezado, bueno, pues por las clásicas, ¿no? Del OpenOffice, LibreOffice, etcétera, etcétera. Teníamos como alternativa al InDesign Scribus, yo no la he utilizado. De vídeo VLC, creíamos que era un buen visualizador. En términos de imagen, pues la alternativa Illustrator, el Inkscape, la alternativa Photoshop Jim, Nomax, no sé, editor de fotografía, o Blender, por ejemplo, para poder renderizar. De diseño, bueno, no podría ser, no sé, es que hay categorías, ¿no? Scribus podría estar en diseño o similar. De audio hablábamos de Audacity, gestión de archivos Nextcloud o Wiki, no sé muy bien qué era. Vale. También habíamos completado algún sistema operativo, Endeavours, hacia abajo. Habíamos añadido una categoría específica para los sistemas de información geográfica, donde incluíamos QGIS. Y también una parte de programación, ¿no? Las librerías de Python en nuestro día a día nos ayudan bastante, o trabajamos con SQL o herramientas que nos permitieran PostGIS, PHP era para web, Apache creo que era servidor, y este no lo conozco. Servidor también, vale. Y también teníamos como gestor de referencias, que es muy útil, Zotero. Muy bien. Ah, perdón, es verdad. Para hacer facturas electrónicas con la administración creíamos que era libre. ¿Eso no tenéis, herramienta o sí? Pues que no sabemos, o sea, yo por lo menos no sé si es libre o no es libre. Es una herramienta que facilita la administración pública. Pero... ¿Qué se llama Facturae? Sí, Factura es un programa que sirve para hacer facturas electrónicas que mandas y que toda la administración pública se supone que debe entender, pero no. Bueno, tampoco es así, ¿cierto? Pero que no sabemos si es libre o no es libre, o alguien se lo ha vendido al gobierno. No lo sé, yo no lo conozco. Vale, bueno, y hay una serie de herramientas para relacionarse con la administración pública que estarían en todo este rango. Claro, sería un rango entero. Sí. Y os hago la misma pregunta. ¿Alguna experiencia, alguna herramienta que no hayáis conseguido usar? Bueno, yo, por ejemplo,
quería pasar el Excel que tengo mogollón de hace mogollón de tiempo a las hojas de cálculo y no he sido capaz. Hasta donde yo he llegado me parece una herramienta menos desarrollada la de Libre que la propietaria. Y luego también a nivel de tutoriales o cosas que puedes encontrar de una manera fácil, era como más fácil seguir utilizando el Excel que las hojas de cálculo. Hasta donde yo he podido uh-huh. hacer. Yo sí que, bueno, me he peleado durante muchos años con Linux, pero como que me gusta, ¿no? Me gusta estar ahí horas y horas buscando y solucionando problemas. Y así viendo, por ejemplo, Caden Live, ya lo desistí porque se me cerraba. Se me cerraba inesperadamente. Y luego yo soy fotógrafo y claro, Lightroom, Photoshop y tal, es complicado no. Si tú tienes que vender tu trabajo y quieres ganar dinero con ello, está bien utilizar estos programas porque te ahorran mucho tiempo. Sí que es verdad que últimamente estoy intentando, a ver cómo si lo consigo al final, virtualizar Windows dentro de Linux, porque ahora mismo estoy utilizando un sistema de ventanas i3, que es un Tiny Windows que antes comentaba, ¿no? El de sí. Mosaicos. Y a nivel de usabilidad, de ahorro de tiempo, es increíble. El no tocar el ratón te ahorra un tiempo increíble. Y cada vez que tengo que ponerme con fotografías a utilizar Windows y si hago otras cosas, pues como que me noto que pierdo mucho tiempo. Ya se ha comentado, pero a nivel de usabilidad, todos los programas de diseño, tanto de encuadernación, de InDesign, Photoshop, cuesta mucho hacer el cambio. No sé si es por la costumbre de estar mucho trabajando con esos programas, pero a nivel pues comandos, cuesta mucho hacer la transición y a veces pues por pereza o por decir es que si no llego a la entrega, pues acabas tirando de lo que sabes. Si podemos pasar al siguiente grupo. Nosotros en la clase... Os voy a poner sí un momento. A ver. ¿Lo puede? Si soy capaz. Ah. Le doy al escape, no. Lo tenemos en tablero. Ahí. ¿Voy a ponerme ahora en esto? No sé. Dale. Pues... Ahí. En diseño, las compañeras conocen y trabajan con Inkscape y Tinkercad, si queréis. Sí, Tinkercad es una herramienta de diseño 3D. Es la que utilizamos con los chavales así para introducirlos. En comunicación, pues Jitsi Element. En archivo... yo utilizo DSpace, que es un software de bibliotecas digitales que es utilizado por muchísimas bibliotecas en todo el mundo, universitarias, de las potentes, que es muy conocido, con una comunidad muy estable. Internet Archive, que es donde estamos subiendo todos los documentos de la digitalizadora. Atom, que es una aplicación, ¿la conoce? Sí, avalada. Bueno, fue la UNESCO la que promovió que se desarrollara y es para gestión de archivos. De archivos como fondos, colecciones. Y Tabletmaton es la denominación que le hemos dado a un producto desarrollado por la digitalizadora de la memoria colectiva. En uno de los procesos que nos habíamos marcado para hacer de descripción colectiva de los documentos audiovisuales, contando con los protagonistas y los testigos que aparecen en los documentos,
Pues claro, cuando nos llega la pandemia, todas estas actividades que estaban programadas a realizar en colectivo no es posible. Y pensando en alternativa, pues se desarrolló una sencilla aplicación de manera que en la tablet se cargan los documentos que queremos que sean descritos y por otras personas y la persona que está viendo la galería de imágenes es enfocada por la propia cámara de la tablet y se toma su vídeo, se graba todo lo que relate o se le ocurra en torno a lo que está viendo. Luego se genera un fichero que se asocia al archivo que ha estado viendo. En vídeo tenemos Shootcut, DaVinci, Resolve y... DaVinci es el mismo. Bueno, y MPG String Clip. Como navegador utilizamos Firefox y en ofimática pues ya lo han dicho los compañeros, LibreOffice, programación Scratch. Claro. En audio Audacity, para visualizaciones de datos Tableau. Y el como gestor de referencia bibliográfica a Mendeley. ¿No funcionó? No es libre. ¿No? Sí, bueno, no te metes en esos libros. No. Nos quedan 10 minutos. Comentar dos cosas sobre los listados que habéis hecho. El primero es que, claro, también la clasificación que os hemos dado era la que era. O sea, que a pesar de que vosotros habéis añadido algunas otras categorías, pero sí que estábamos comentando, Pablo y yo, que echamos de menos, por ejemplo, el email, ¿no? El email es el email, el correo electrónico. Pero, claro, hay cosas que tenemos tan asumidas y que utilizamos que casi ni las vemos, ¿no? Pero ahí es donde están las herramientas como de más valor, ¿no? Cuando de repente ya ni siquiera te fijas en lo que estás usando porque casi que es transparente, pues es que la cosa funciona muy bien, ¿no? Nadie se plantea, el email funciona guay, o sea, para lo que hace. Luego hay otras cosas que no hace, pero... y vosotros sí que habéis hablado un poco de infraestructura más de servidores y cosas así, que claro, también todo eso, el 90% de los servidores de Internet funcionan sobre software libre, ¿no? Con Apache, con un poco todas las tecnologías que habéis citado vosotros allí. Pero lo mismo, o sea, eso es una parte que no se ve y que enlaza mucho con lo que decías tú, Javi, al principio, de que en realidad quizá usemos más herramientas libres de las que nos damos cuenta, ¿no? Y luego la segunda reflexión sobre esta dinámica, claro, hemos usado tres herramientas diferentes, ¿no? La pizarra analógica, los post-it y el pad. ¿Qué ocurre con estas tres, que son en principio libres? Que, bueno, nada nuevo, que la herramienta que usemos nos condiciona el trabajo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y también cómo lo podemos compartir y cómo lo podemos continuar, ¿no? Pues, por ejemplo, si ahora quisiésemos continuar esa lista, pues alguien tendría que hacerlo, de hecho, deberíamos hacerlo, alguien, Pablo lo ha hecho una foto y alguien tendrá que transcribir esa información a digital para que integre el catálogo que habéis hecho vosotros en el pad, ¿no? O sea que ahí pues tenemos como una característica de la herramienta que estamos usando. Con los post-it pues pasa un poco lo mismo.
En el mismo sentido, tendríamos que coger y copiar cada texto de cada post-it y ponerlo en un formato, vamos a decir, más estándar. Porque esa herramienta funciona bien para poner ideas, para agrupar, para hacer una especie de mapa mental, pero es poco exportable, ¿no? O poco transferible a otro formato. Y aquí entra la idea esta de los formatos abiertos, de cómo podemos pasar información de una herramienta a otra, ¿no? Entonces, incluso si estamos utilizando una herramienta libre, pues yo creo que es interesante pensar como en estas implicaciones que tiene el uso de determinadas herramientas, ¿no? Como decía Pablo, no nos queda mucho más tiempo. A ver si soy capaz de salir de aquí. ¿Cómo has hecho antes, Pablo? Vete para arriba con el cursor. Sí, ya estoy. Gracias. Queríamos compartir, claro, la mayor parte de los problemas que encontramos a la hora de empezar a usar herramientas libres, desde nuestro punto de vista, vamos a generalizar mucho, pero hay dos tipos. O bien no sabemos que existe una herramienta libre para lo que queremos hacer, ¿no? O bien tenemos problemas a la hora de usarla, a la hora de instalarla, a la hora de hacer lo que queremos hacer con ella. En Internet hoy en día hay como un montón de espacios, primero para ponerse en contacto con otras personas que están haciendo lo mismo y preguntarles, ¿no? Todas estas referencias las tenéis en la presentación, luego no hace falta que las apuntéis, las tenéis ahí. Como por ejemplo, yo no sé si utilizáis Reddit, pero es uno de los sitios, es como lo llaman el otro Internet, ¿no? Es como cualquier aspecto de nuestra vida que os podáis imaginar, hay un subreddit en el que se está hablando de él. Y como tantos otros, pues hay subreddit que hablan de cómo encontrar soluciones para no usar Google o cómo encontrar soluciones para utilizar herramientas libres y alojarlas en nuestros propios servidores. No solo se comparten soluciones, sino que además son foros de ayuda, ¿no? He cogido dos que son como los más conocidos y las más pobladas, pero hay también en español y en un montón de idiomas. Y luego comentar algo que no hemos comentado todavía, y es que muchas veces tenemos la idea de que el software libre o las herramientas libres implican como un cierto trabajo para ponerlas en marcha. Y puede ser así, pero también puede ser que no, o sea, porque hay distintos modos de usos para las herramientas. Podemos coger el software, instalarlo en un servidor nuestro, configurarlo y ponerlo disponible, o podemos usar una de las instalaciones, que en el argot se llaman instancias, que ya ha puesto en marcha otra organización. Es el caso de Framasoft, que es una asociación francesa que tienen, podéis ir a verlo en su web, todas las herramientas libres del mundo, ellos tienen una instancia y puedes ir allí y usarla. Como comentábamos antes, puedes donar también si te parece interesante lo que hacen. Y luego tienen muchos manuales para que cada uno se las instale si no quiere usar la instancia de Framasoft. Tienen un proyecto relacionado que se llama Chatons, que a mí me parece como muy interesante, porque es una sencilla lista de instancias que la gente pone a disposición de la comunidad. O sea, pues por ejemplo, podéis ver que Colibri, que es una organización francesa también, pues pone a disposición su instancia de Jitsi para que cualquiera la use. Pues yo qué sé, Chapril pues pone a disposición su instancia de Etherpad, los pads que hemos estado usando nosotros hoy. Pues puedes usar los de Framasoft o los de esta otra organización. Y así hay un montón. Tiene un sistema de búsqueda para buscar por tipo de herramienta. Entonces, este tipo de, tanto Framasoft como Chatons, permiten usar herramientas sin el coste y el tiempo que hay que pasar para instalarlos. Entonces,
en principio es una muy buena puerta de entrada para probar herramientas, ¿no? Luego hay directamente la otra posibilidad, que es que hay empresas con su comunidad detrás que están desarrollando una herramienta, como puede ser Nextcloud, que ponen una instancia de prueba y que se pueden usar directamente. Entonces, podemos usar Nextcloud, ver si nos conviene y si nos conviene, pues ya a lo mejor montar nuestra propia instancia, ¿no? Eso hay varias, casi todas hoy en día, de las comunidades que desarrollan herramientas libres, tienen instancias de prueba. Y luego hay más listas. O sea, listas es que hay infinitas, ¿no? Pues tampoco hemos hablado hoy mucho del Fediverso, lo dejamos para otra sesión, pero bueno, hay usuarios, de hecho, que están relacionados con el Reddit de Self-Hosted, que han hecho dos listas de software, una de aplicaciones que tienen que ver con el Fediverso, que es esta idea de las redes sociales y las aplicaciones federadas, ¿no? Con esta idea de que cualquiera se puede instalar una instancia en su servidor, solo es lo que implica el software libre, pero luego hay otras herramientas que, además de poder instalarse, se pueden federar, se pueden poner en relación unas instancias con otras, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que hace, no sé si habéis oído hablar de Mastodon, la red social libre, podríamos decir que funciona un poco estilo Twitter. Pues aquí han hecho una lista de aplicaciones de este tipo de Fediverso, ¿no? Por ejemplo, tenemos Mastodon, tenemos Pixelfeed, que es la opción federada equivalente a Instagram, PeerTube, que es el YouTube libre. Hay un montón, miradlo. Y esta es exactamente lo mismo, pero con aplicaciones autoalojadas, ¿no? Para instalar en nuestro propio servidor, pero que no necesariamente se federan entre ellas. Pues Nextcloud, todas las que habéis listado también vosotros, ¿no? Bueno, ya digo, la presentación está disponible si queréis ir y con la URL, si queréis echarle un ojo más tranquilamente. Nos vamos a saltar esto y lo que sí que nos interesaba, bueno, nos interesa, no sé cuánto tenemos de tiempo, pero no nos queda nada, nos queda un minuto. Habéis contado un poco ya lo que hacéis en la digitalizadora. A mí sí que me parece interesante, Javi, que tú cuentes un poco lo que hacéis en el grupo de herramientas de la REAC, porque es muy inspirador. Y si queréis con eso, luego... Quizá en la comida podemos seguir, ¿no? Podemos seguir luego debatiendo en la comida. Si puedes contarlo como súper rápido... En la REAC, en la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, estamos ahora intentando lanzar unos proyectos para facilitar herramientas libres digitales al sector de la cultura, en especial el de la cultura comunitaria. Yo entré ahí, bueno, la REAC es una asociación, ¿no?, que se creó en la pandemia. Y como que ya tenía muy desde el principio muy presente en que un espacio de cultura comunitaria debería de utilizar herramientas comunitarias, ¿no? Yo en ese momento también estaba desarrollando una wiki de cultura comunitaria en la que compartir procesos, esos procesos que todas llevamos y que cada vez estamos inventando siempre, pues es una herramienta para poder subir y compartir, ¿no? Y a través de eso, pues como que ya me llamaron en la REAC y entramos por ahí. Y bueno, y ahora estamos intentando buscar un poco de financiación, bueno, bastante financiación, ahí estamos hablando con Alfonso también para poder, bueno, pues contratar servidores, formación, investigación y esperamos encontrar pronto esa financiación. Tenemos ya parte, pero bueno, la encontraremos seguro. ¿Y vais a hacer una actividad? Sí. Sí, os voy a dar unos papelitos de la wiki, que la semana que viene tenemos un editatón, que es una fiesta para meter, y entonces os reparto ahora publicidad. Vale, mientras repartes, Javi, para cerrar, queríamos compartir con vosotros como algunas ideas que, según nuestra experiencia, pues como ayudan a,
a estos procesos de adopción de nuevas herramientas o de transiciones, ¿no? Son ideas muy generales, ya digo, a nosotros nos ayudan. Son más guías que cosas que haya como que hacer siempre, y de hecho hacerlas siempre tampoco garantiza nada, pero bueno, ya digo que a nosotros sí que nos ayudan o nos han ayudado. Pues la primera de ellas es esa, es la de que ha salido ya, ¿no? Cuidar los procesos de cambio, no tener prisa, no forzar, ¿no? Muchas veces esta idea, lo comentabais antes por aquí, pues o bien tenemos que hacer un trabajo y tenemos que hacerlo rápido y tenemos que hacerlo de la manera en la que lo teníamos que hacer, pues a lo mejor no es el momento para poner en marcha una nueva herramienta, ¿no? Lo comentabas tú antes, porque nos va a hacer que tengamos retraso, nos vamos a estresar y pues a lo mejor no es ese el momento. Pues eso, cuidar esos procesos y no forzar tampoco, ¿no? Habilitar entornos de prueba. Para nosotros esto es básico. O sea, cuando nos planteamos cambiar una herramienta, muchas veces decimos, vamos a cambiarla, venga, todos, ala, vamos a poner a usar, Nextcloud, ¿no? En lugar de Google Drive. Para mucha gente es traumático, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir, vamos a empezar a usarlo solo para este proyecto y vemos qué tal funciona? Y luego compartimos y vemos los problemas que hemos tenido. Y si funciona, pues a lo mejor hay otros que pueden empezar a usarlo y luego otros, y luego decidimos abrirlo a todo el mundo. O a lo mejor vemos que no es la herramienta para nosotros y probamos otra. Que tiene que ver con el tercer punto, ¿no? Lo de darse tiempo para experimentar. Hay que experimentar, o sea, y seguro que nos vamos a equivocar. Entonces, estar buscando como la herramienta que va a solucionar todos nuestros problemas y que no vamos a tener, pues eso, ni ningún problema, ni ningún contratiempo, no funciona. Entonces... No, sí, sí, pero es verdad que antes de lanzarse a cualquier piscina, nosotros, al menos en Monte24, sí que decimos, bueno, vamos a invertir tiempo en esta herramienta, vamos a ver que tenga una comunidad de usuarios, que, sí. O sea, entonces, antes de meternos en algo, sí que miramos que haya, alguien lo comentaba sobre Excel, ¿no? Bueno, es que busco información y no encuentro, bueno, si te metes en la última herramienta que ha salido, y pues quizá no encuentras una comunidad de gente que te resuelva el problema más básico. Entonces, sí que también a veces sí que miramos, antes de lanzarnos, que esa piscina más o menos tenga algo de agua para eso, para poder... Sí, sí, exacto. Y luego el cuarto punto, como muy importante también, es estos entornos de experimentación, estos entornos de prueba, ¿no? Siempre hay gente que está como más dispuesta a llevarlos a cabo. Eso está estupendo, pero hay veces que eso se confunde con luego tener como la legitimidad para tomar la decisión con respecto a toda la organización, ¿no? Y para nosotros hay que separar muy bien eso. Que no por haber usado la herramienta o por tener el conocimiento deberías tomar las decisiones, ¿no? Porque si no caemos de nuevo en forzar, en no tomar una decisión consensuada o que le vaya bien a todo el mundo. Y luego un poco con lo que hemos empezado, ¿no? Nosotros en la web tenemos este lema de quizá no necesites una web, pues esto es lo mismo, quizá no necesites esa herramienta, ¿no? Es lo primero, junto a lo que decía Pablo, de ver dónde te estás metiendo, si tiene comunidad, si está en desarrollo. ¿Realmente necesito esto? A lo mejor no lo necesito, ¿no? Y muchas veces lo interesante y lo divertido y lo potente de plantearse un cambio es precisamente eso. Hay muchas veces que no es cambio A por B para seguir haciendo lo mismo, sino que a lo mejor aprovecho ese cambio para cambiar mis hábitos. O mientras estoy experimentando me di cuenta que es que no necesito eso. A lo mejor puedo prescindir de esa herramienta, ¿no? Esta idea de pensar, o sea, de que la herramienta no esté en el centro, de poner en el centro nuestras necesidades. Bueno, valorar otros aspectos, además de la productividad y la eficiencia y el coste económico y todas esas cosas, ¿no? Pues que nos sintamos a gusto, que aprendamos, que nos ayude a tener, no sé, buen rollo, lo que sea. Luego esta idea, ¿no? De ciclos cortos de prueba, feedback y evaluación. En vez de, lo que os comentaba antes, en vez de decir, bueno, vamos a hacer todo un plan a 6 meses vista, vamos a instalar una infraestructura nueva, vamos a formar a todo el mundo, vamos a... No, probemos.
probemos con una instancia de prueba, ¿no? A ver si, es, si eso es lo que... Y luego, en el siguiente, veamos, probemos un poco más profundamente y luego un poquito más. Veamos, como decía Pablo, si tiene comunidad, si no tiene, si el soporte que nos dan es válido, si tenemos respuesta cuando les pedimos una funcionalidad nueva a la comunidad de desarrolladores, no sé. Y haciendo estos ciclos, pues te vas metiendo poquito a poco y vas viendo si, si te conviene. Yo creo que esto es especialmente relevante si estamos hablando de administraciones, ¿no? Que es muchas veces como el, desde mi punto de vista exterior, lo que les pierde. Aprender a usarlo con ejercicios reales, ¿no? Esto tú lo haces mucho, Pablo. Bueno, sí, o sea, todos hemos hecho un taller y un cursillo de algo, en mi caso de R o de lo que sea. El problema es si no lo aplicas rápidamente, como cualquier aprendizaje, a un proyecto real, pues se te queda, se te olvida. Entonces, siempre que planteamos este tipo de procesos, pues aplicarlos a un proyecto en concreto, lo que decías antes. Porque sí. Si no, el conocimiento en abstracto no es, no es para las herramientas libres. Cualquier conocimiento en abstracto pues se queda en el aire. Si lo aplicas para una determinada cosa, y sobre todo porque tienes la pulsión de querer resolver algo. Si es en abstracto porque, por hacer algo, pues no. Si te tienes que pelear con KDenLive, que a mí me pasó también al principio, pero quieres hacer un vídeo y se te cuelga todo el rato, pues tienes que dejarlo. Ahora ha mejorado, por cierto. No se cuelga tanto. pero es verdad que porque lo necesitas, entonces tienes que pelearte. Pero si no lo necesitas, pues al final no lo vas a hacer. Pero claro, si lo necesitas es porque no tienes tiempo. Entonces, si no tienes tiempo, quizás no te puedes meter. Porque lo de experimentar es un lujo también para mucha gente, que hace falta tener ese tiempo, ¿no? Claro. Es una inversión. Sí. Sí, yo creo que de los modelos de uso ya hemos hablado, ¿no? Antes. Y luego, por último, la idea esta de tener la capacidad de habilitar espacios diversos para intercambiar ideas. O sea, un poco como lo que hemos hecho hoy aquí, ¿no? Con diversos, me refiero a todo tipo de diversidad. O sea, no solo diversidad humana, sino diversidad, pues, meter en el mismo espacio a técnicos, a gente que toma decisiones en la administración, a personas que luego van a usar esas aplicaciones como usuarios, vamos a decir, ciudadanía. Eso para nosotros, darse el tiempo, además de para experimentar, para reflexionar colectivamente, es fundamental. Bueno, pues ya por cerrar, ¿sí? Si queréis, o sea, nosotros, hay muchas cosas que no nos ha dado tiempo a hablar, casi todos los programas que habéis citado los hemos utilizado y instalado y probado, entonces estamos para vosotros durante estos días, que si nos vemos por aquí para comentar, y luego que si queréis recibir información sobre este tema y que os mantengamos al tanto, tenemos la lista de correo, un boletín de noticias que mandamos de Montera 34, que mandamos cada tanto, que te puedes apuntar en la página web de Montera, de suscribirte para que contemos este tipo de cosas y que os mantengamos al tanto, ¿vale? Entonces, recordar, toda la información está en la página web, aquí en montera34.com/libres, y allí pues colgaremos lo que hemos documentado aquí. Ya está, casi todo ya está. Lo que nos gusta es que la documentación sea en directo y ya casi todo está ahí, pero alguna foto, alguna cosa más publicaremos. Yo en el pad he escrito algunos comentarios, la verdad es que no todo. También, como está grabándose el vídeo, también se publicará ahí. Y es como el lugar de referencia. Entonces, cualquier duda que tengáis, pues también está nuestro email, que es info@montera34.com o pablo@alfonso.montera34.com. Y bueno, también pues que sigamos ahora hablando y conociendo los proyectos que nos había gustado más hablar de algunos, sí, de los vuestros, pues ahora comentaremos. Así que gracias a todas y a todos.